Ahora sí, ahora me van a escuchar a mí y ahora van a escuchar al grupo. Ahí va, hablen, a ver. Sí. Bla, ¿Cómo bla, bla, andan? ¿Todo bien? bla. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Coméntenos. Bienvenidos a el capítulo 44 de esta terrible aventura. Va, 44 capítulos, wow. Qué bien. Como siempre, queremos empezar con los anuncios del día de la fecha que son. Estamos en colaboración con Akataka, tienda de juegos. Sacamos el primer video que fue el de Steven Universe. Salió este fin de semana. Y nada, recopado. El juego está genial, se lo súper recomiendo. Y vamos a continuar con esta serie de juegos de rol basados en dibujitos. Por un tiempo, no sabemos hasta cuándo. También vamos a anunciar este sábado mismo en nuestras redes sociales un sorteo con la tienda Set. Muy interesante el torneo. El torneo, el concurso, quiere decir. El sorteo. Ahí va, ya lo tengo. Muchas cosas se sortean, así que espero que les guste y participen. Mañana tenemos el Jardín de los Presentes. La sesión, creo, 9 o ya la 10. La 10, la sesión 10, muy interesante. Están complicados nuestros queridos vampiros. Vamos a ver qué tal sale. Y después de eso, los agradecimientos. Quiero agradecerle a Bachi por hacer todos los overlays y toda la parte visual que tenemos acá, tanto con las animaciones que vieron la pre-intro, la intro, etc. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alerta. Max hizo la música de Ya volvemos, el outro y alguna otra más que estamos usando, y la intro. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Crossmic nos hizo la portada, que ahora mismo la van a ver. Y tenemos algunos emojis de él. También tenemos algunos de Akira Wolf. Y no es nadie más, no me olvido de nadie. Ah, sí. Agradecimientos al Mago 3D por hacer las miniaturas de los personajes. Si las tienen ahí a mano, chicos, compártanlas con el público. Están buenísimas. La mía está guardada. Pero está ahí Cal, Kaiden y Vines. Están buenísimas, las pintó. No se ven. Y ahí se ven, genial. Sin más, vamos a pasar a la intro y después a las escenas del capítulo anterior. Y estamos. Como siempre, antes de empezar el capítulo, tenemos las escenas del capítulo anterior, que de esto se encargan nuestros jugadores. Yo solo voy a poner musiquita. Cuando quiera. Nunca. A ver. Musiquita, para que me arreglo esto acá. Ahí está. Bueno. Arrancamos. Está bien, boludo. Falló Constitución. Sí. Ay, escucha la musiquita. Ahí está. Ahí va. Arrancamos hablando con el ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama aquí. Galix. Gamix. Galix. Galix. Sí. Don Tentáculos, sí. Don Tentáculos, sí. Básicamente tratando de llegar a un acuerdo, más de su parte que al menos de Cal,
en donde nos explicaba que él quería matar a Ralos y quería crear este portal donde había renacuajos de... ¿Cómo se llaman? ¿Atrapamentes? No, Azotamentos. azotamentes. Que... Uy, perdón, justo me salió una notificación que nada que ver. Sí. Renacuajos de azotamentes. Y que básicamente por eso él estaba siendo manipulado por Ralos y que necesitaba nuestra ayuda justamente para que nosotros tengamos en posesión esta joya cristal con renacuajo para así él poder maniobrar y de última creería que él lo quiere matar a Ralos. Sí. Cal no quiso saber nada porque no le cree. Que secuestró gente, básicamente. Pero bien, te entiendo. Querés generar un quilombo, pero bueno, yo qué sé, estás secuestrando pibes. De última secuestrado a un tipo de la élite, ¿entendés? ¿Qué crees, tía? Bueno. Y, ¿cómo es? Después de eso, medio como, bueno, Baggins cayó en la temporada. Le Yo dijo a renacuajos. Sí. renacuajo. No sé, habrá tenido una regresión ahí a Gaia Cole siendo tipo, renacuajito con todos sus amigos renacuajos. No me acuerdo bien Kaiden en qué andaba. Medio como que estaba ahí un poco imparcial. Sí, queden como que lo que yo siento que quiere ver a dónde iba a llegar todo. Por lo menos cuando estaban ahí con alrededor de estas carpas donde estaban estos pibes. Sí. Así que entre que se hablaba y medio como que se discutía y medio como, bueno, Cal medio que le chicaneaba mucho a Tentáculos. Y Tentáculo medio como que nada, él era, qué temple, que realmente, poder, un señor. Y nada, decidimos volver a, ¿cómo se llama?, ayudar a estos chicos a que lleguen a la ciudad y nosotros nos dirigimos a la casa de Julio. No recuerdo bien si era para pedirle. No, era para pedirle refugio, de hecho. Claro, como que decidimos acompañarlo. Justo nos preguntó el azotamente si nosotros teníamos ayuda o conocíamos a alguien en la ciudad. Y fue Ahí va. como, suben, volvé acá, vení, no te vayas. Como sí, y el pibe flasheó pijama party. Y la madre nunca lo deja. Claro. Igual, bueno, ya llegado a la casa, ella nos ofreció un trato un poco más jugoso, ¿no? Sí, hubo ahí como cosas. También nos enteramos un poco de la historia de Galix, estos sutamentes, que nos dijo que naufragó y fue como hace 20 años atrás. Y cuando le preguntamos, bueno, pero que hace 20 años su esclavo, no. Y alguien se queda como, ¿y hace cuánto tiene la gema? Hace 20 años. Pero no, es que me di cuenta tarde porque no sé qué. Y eso fue muy raro. Pero él quiere el barco para irse lejos al lugar donde no haya luz. Quizás el cielo, eso fue también muy raro. Eso Yo fue cuando todo. una persona duda y deja un plot hole es porque para mí está escondiendo algo. Y Cal lo sabe también. Bueno, para vos y para Cal. Solamente quería, esa nota de color quería Para meter, los nada dos, más. digo. Ah, se quiso comer al va, no se quiso comer, pero dijo que algún día es sabroso, en otras palabras. Ahí Y tenés. interesante, había dicho. lo mandaron a apretar churro y escondimos al bondi en la mochila. Apareció el bicho ese cerero, que era, él le dijo que era como un guardián. Asustó a todos los pibes. Y cuando llegamos a la ciudad, los pibes se fueron cada uno por su lado y nosotros nos separamos de él. Y ahí como que ya habían rumores de que los Grunts habían atrapado a los nenes, después los hombres lagartos los habían atrapado. Rumores, ciudad. Sí. Y ahí llamó lo de Freely. ¡Ey! ¡Inspiración para acá! Bien. ¡Fran! Gracias, Fran. Iba a comprar para León. ¿Qué onda? Y en la casa de Freely nos enteramos que su mentira padre.
porque hay un cuadro escondido atrás de las bibliotecas. Y Kaer estaba chusmeando, lo encontró, se lo mostró a los Brunks. Freely bajó enojada y Kaer no lo pudo esconder. Y ahí es todo lo que dijo Maxo, de que nos empezó a tirar un montón de data de, bueno, ustedes quieren encararse de raros. Bueno, yo puedo hacer esto, esto y esto y esto. Y justo ahí no se nos cortó. Vayan también había desarrollado un plan, pues, pero no sé si había llegado a estar grabado. No, justo se cayó antes de eso. Ok. Pero ahora lo vamos a charlar. Ok. Estamos. Ustedes habían pedido a Freely asilo, habían estado charlando un rato. Y en un momento como que todas las negociaciones se llevaron a cabo y claramente tenían que hablar en privado. Había cosas que tenían que discutir un ratito. Hay como... Se están involucrando mucho en cosas muy complicadas y todos se están dando cuenta de esto. Se lo comunicaron a Freely y ella accedió a dejarlos descansar en su casa. Y a dejarlos tranquilos para que tomen las decisiones que quieran tomar. Ahora mismo vamos a... Voy a pasar, repasar más o menos cuáles son las cosas, las razones por las cuales están acá. Liberaron a los Grooms, que habían sido apresados para ser experimentados hoy. Y antes de que se retiren los Grooms estos, les dijeron que todavía faltaba uno. Y ustedes saben quién es. Es el... Y que los persiguió en el molino abandonado. Sí. Esa parecía ser la única razón por la cual estaban acá. Hasta que empezaron a distraerse. Y cada uno empezó a claramente tener algunos otros objetivos. De repente Cal se había hecho muy familiar con las alcantarillas. Pais empezó a hablar mucho sobre un basural. Y Kaien comentó algo de la familia. Que no me acuerdo cuánto, de hecho. Yo sí. Pero comentalo. Dijo que había algo y que tenía que buscar información. Bien. Y en un momento incluso consideró acercarse a la casa de los Marala en el Palacio de las Luces. Sí. Sí. Se encontraron en una de sus búsquedas que hay alguien que tal vez los está cazando. Se escaparon del bosque sabiendo que... No, se escaparon a las alcantarillas, se encontraron con que hay niños perdidos. Los encontraron, tuvieron una pequeña batalla en una... En una empalizada en el bosque que ya habían visitado. Ahí se encontraron con su amigo de los Atamentes. Y volvió. Y ahí es donde surgió todo esto de ir en busca de raros. Una de las preguntas que le hizo Freely. Que solo se le hizo a Kaiden en aquel momento. Pero tal vez es algo que todos tengan que considerar. Es... ¿Por qué estás acá vos? Y de acá vamos a empezar. Los pasos de Freely se apagan en... En la escalera, escucho una puerta que se cierra y la casa se hunde en silencio. Están ustedes tres sentados, relajados, como podrían hacerlo. Tal vez un poco sucios, pero bajo la lluvia en alcantarillas. Tienen comida que le dejó Sumen, pero nada más. Las ventanas están cerradas, las cortinas también. Es de noche y están cansados. ¿Qué van a hacer? Kaiden está tomando un tecito. Está pensativa mirando la habitación. Estamos en este living. Que living comedor que estábamos. Okay. No entendí muy bien el plan de Freely. ¿Quieres dejar vivo a Ralos? Quieres ser la nueva Ralos, básicamente. Sí. Y con un par de cambiecitos por acá y cambiecitos por otro lado. Dijo que no iba a invadir, que iba a ser todo más diplomático. Pero conocemos cómo es Iramur. Sí, no lo creo. Lo que tal vez tendríamos que hacer, aprovechando que... El señor Tentáculos necesita nuestra ayuda, es pedirle algo a cambio.
Y podemos pedirle que en vez de matar a Ralos, lo controle mentalmente para que detenga la guerra. Sí, creo que lo habías... Era algo que, sí, que... no habías mencionado, esto lo dice Bachi, porque se acuerda de que se cortó internet. El problema con eso es que no sé qué tanto rencor va a tenerle Galix como para querer dejarlo vivo en vez de matarlo. Pero podría ser mucho más satisfactorio humillarlo públicamente adelante de todos sus hombres que simplemente matarlo y elevarlo a héroe, mártir, ¿Vos estás seguro de que va a ser una humillación para Ralos? Él no se va a acordar. Después de muerto de... Después de que Ralos muere, mucho tiempo después, la gente lo va a seguir recordando. Y lo importante es cómo lo recuerdan. Si lo recuerdan como una persona que, no sé, salió desnudo a correr alrededor del Palacio de las Luces. Sería muy... No es que lo recuerden como el gran líder de guerra. Sería... Hablando de recordar, de esto se acordaron ustedes dos. Yo creo que en ese momento no estaba prestando atención. Le preguntaron qué onda con esa estatuilla que habíamos encontrado o que él le habían dado. Y nunca respondió sobre eso. Sí, lo noté. Y estamos seguros de que es él, ¿no? Cal era el mismo. Sí, pero... Creo que había dicho que no. O evadió la pregunta. Creo que cambió de tema. Sí, pues, sí, está mintiendo. ¿Puede ser él? ¿O hay más azotamientos en Anurem? Puede ser. La otra cosa que quizás haya pasado es que, no sé, quizás le hayan borrado la memoria. Y Kaiden se acerca más a los Bronx. ¿Ustedes recuerdan para quién tuvimos que darles esas estatuillas? No me acuerdo su nombre. Pero ¿quién era? Era chiquito y malo. Era temperamental, era un gnomo, se llamaba Jorros. Pero lo importante de Jorros, que lo encontramos en Isla Reino, es que es un diplomático de los enanos. De Manarum. ¿Y qué fue lo que dijo Freely? Dijo algo que me causó mucha curiosidad. Que estaban en buenos términos con Manarum porque no quieren claramente embarcarse en una invasión y dejar el país totalmente descubierto. Porque Manarum lo aprovecharía. Ajá. Yo siento que quizás si lo que vio ese sotamente en esta estatilla era un mensaje y están todos metidos en esas intrigas políticas que nos exceden, quizás está tramando algo, quizás quiere que matemos a Ralos para que los culpen a los Bruns, para que Sira Morimbada vaya con más decisión. También esa es otra posibilidad. Kal está como tipo, ¿viste cuando una se tilda y como que está mirando de la nada y no entendiendo nada? Sí. Vente. Como que le cae la ficha. Entonces, todo este tiempo, fuimos los portadores de los mensajes de los traidores. No lo sé. Pero evidentemente hay algo importante ahí que estamos transportando y no lo sabemos. Deberíamos haber transportado todos esos prisioneros. Hubiese sido mejor. Yo respeto mucho a el Rakasha, pero creo que no me metería con él. Aparte hubiese sido... Se me olvidó mi cámara de nuevo. Sí, con cara de Vines. Sí, con cara de Vines. Me muero. Ajá. Segundo. Sí, dale, tranquila. Pero puede ser, Cal, puede ser que tengas razón y estamos transportando
algo que claramente, bueno, es mucho, mucho, mucho más grande que nosotros. ¿Qué vas a decir, Valens? Que a lo largo de todo nuestro viaje casi no tuvimos comida para nosotros. Si hubiésemos tenido, ¿cuántas personas eran? ¿100? ¿Algo por el estilo? Nos hubiésemos terminado comiendo las velas del barco. Quizás también hubiéramos tenido el dinero para transportar a esa gente porque esta persona lo hubiera proveído, no tengo ni idea. Pero era transportar simples estatuillas e inofensivas o tratar con una mujer que conocía Garra de Fuego y ustedes habían sido esclavizados por él. O este otro sujeto que después resultó que estaba siendo tratados con, bueno, Sir Eugario, que tampoco era de su grado. Ni tampoco el mío, bueno. Sí, fue elegir al menor de los males y todos eran igual de malos. Sí, además de esta manera como que fuimos develando el secreto, ¿no? Y no sé si todavía tenemos en claro, yo no estoy segura, es una suposición. Pero creo que esas estatuillas tienen algo, creo que él absolutamente no está siendo sincero o le borraron la memoria, nunca lo vamos a poder saber. Pero puede ser que le borren la memoria a una criatura que borra memorias. Quizás lo obligaron a hacérselo. Pero no, es inteligente. ¿Por qué le borraron la memoria? No querían que fuera un... Creo que es más probable que simplemente nos estén mintiendo. Evadiendo el tema. Puede ser. Claro. Bueno, ¿no sos como inmune a la borrada de memoria, así como nosotros somos inmunes al veneno? No necesariamente. Si alguien es más poderoso que vos, puede hacerlo. De hecho, yo supongo que ese tipo tranquilamente podría borrarnos la memoria a todos. Quizás no al Bóndiga, pero... ¿Y por qué no nos borra la memoria? Porque nos debe necesitar para sea lo que tenga que hacer. Otra cosa de las que me preocupa, Grooms, es que se nos escapó uno. Y hay dos chances también. O se escapó y no quiere saber más nada, pero sería peligroso para él esconderse solo en el bosque. O volvió con Ralo, si Ralo sabe que vamos a ir, o que su perro absolutamente está libre y sin correa. En ese caso va a haber mucha más seguridad en la casa de él. Es probable, aunque Frilly haya dicho que tenía este contacto con el gremio de los guardias. Y hay otra cosa más. Y Kaidan acá como que se pone cautelosa. Toma un sorbito de té y se queda mirando un poco la habitación. No sé si prestaron atención a esa pequeña porción de conversación de Frilly, en la que dijo que los nobles están bastante alterados, porque bueno, habían sido partícipes de algo horrible, toda la tortura de los Grunks, que los hicieron mutantes de una manera extraña al Bóndiga. Bueno, Frilly dijo también otra cosa. ¿Alguno recuerda qué fue lo que dijo? No. No. Y queden como que hace una sonrisita. Que la casa Maral, al parecer, tampoco quedó muy bien parada con eso. ¿Y saben quién solía o hace experimentos de ese tipo en mi familia? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Vos? No, es mi tío. ¿Yo? ¿Cuándo, Cal? No sé. Queden como que se altera. ¿Cuándo me viste hacer experimentos de ese tipo? Quizás estuviste haciendo experimentos entre nosotros, con nosotros. Cuando te sacan tipo las botas, no sé. ¿Te ves otra pierna o otros ojos? No, pero bueno, me veo. Pero tengo un ojo menos, eso sí. Eso fue el gran Babacar. Pero capaz fue un experimento tuyo para que yo hable con el gran Babas. Y vos sabías que tenía que hacerte tu propio sacrificio, entonces ahora... Me halaga que me consideres tan poderosa, Cal, pero te puedo asegurar que no. A no ser que en realidad Kaidan te haya borrado la mente y te haya hecho creer
que había sido la gran baba, pero fue ella. Ay, Grunks, los quiero, pero eso es la mente. ¡Ay, hijo mío! ¡Está por debajo del sombrero! ¡Tiene sentido! ¡Por eso no se lo saca nunca! ¡Me lo saco para dormir! ¡Me han visto! No, ¡dormimos en la misma habitación! ¡Nunca se lo saca! Kaiden agarra y se saca el sombrero y le muestra el pelo y se lo saca. ¡Ah, tentáculos! ¡Es pelo! ¡Baggins! Con mano de mago le agarra y le sopapea. Son como muchos tentáculos. Pequeños. ¡Cal! Es tipo Cal le acerca la cimitarra como para levantarle un poco el pelo. Cal, es pelo, como el de Dur, como el de Manrel. No sé si como el de Sonrisas, pero es pelo. Pero ellos no borran la memoria. Yo tampoco. Bueno, eso es lo que una persona que borra la memoria le diría. Les voy a hacer una pregunta directa, Bruce. ¿Cuánto tiempo pasamos juntos? No sé cuántos meses, pero mucho, ¿no? Bien, Grunks, si hubiera querido hacerles algo, considerando todo lo que pasó y todo lo que hice estando con ustedes, ¿no creen que ya lo hubiera hecho? ¿Esto es una amenaza, Kaiden? Estoy rodeado de... ¿Esto es una amenaza? No, no es una amenaza. Les trato de decir que me parece que Tesius está hasta el fondo de esto también. ¡Ah, Tesius! ¡Ah, sí, qué tío! ¡Tesius! ¡Es tío que no es tío! Ahora te tiene creo. El apellido, no es mi tío. No funciona así. Quizás también esté implicado el pequeño ayudante, ¿eh? Que te caiga bien, Baggins, el otro artífice. Aunque sí. No lo vimos. Pero bueno, yo sospecho eso. Y eso es mucho para procesar. Es por eso que me gustan más las máquinas que las personas. Y a mí golpearlas. Las personas son complicadas. Son complicadas. Sobre todo cuando están con otras personas. Sí. Entonces, mañana deberíamos pasar toda la tarde acá. Porque. Podemos. No nos conviene. ¿Habían dicho que ya no nos buscan? ¿O yo entendí otra cosa? Como que. No sé dónde estará ese ojo de rana, lagarto, diente de leche, no sé cómo miércoles se llamaba, pero. No, la cosa. Pero este sujeto se va a acordar de nosotros. Río adentro. Eso, río adentro. Qué nombres extraños. No sé si dijo eso, pero dijo que podía ayudar a limpiar sus nombres. Ah, ok. Y en todo caso podríamos hacernos invisibles, ¿no? Sí. Si queremos buscar algo como... Sí, si nos persiguen los guardias van a detectar eso. Quizás alguno de ellos se encargue de ese tipo de magia, pero bueno. Y no deberíamos como tener un montón de... pociones de vida, porque vamos a enfrentar el ejército de malos y malos, sus dragones y un montón de monstruos y abominaciones que puede llegar a tener. Sí, eso es cierto, se lo podemos pedir a Freely. Y saben, me acabo de acordar de otra cosa. Hablando de monstruos, perdón, no es por ofender, pero el Brun gigante primero que nos encontramos parecía un monstruo, nos quiso atacar. Ah, sí. El del molino. Ese. Si ese Grun mutante está guardado en la casa de Ralos, quizás podamos liberarlo y que esté de nuestro lado y nos podría ayudar. Ya liberaron a todos los demás, así que puede ser, sí. En el proceso vamos a morir, pero un par de golpes quizás, ¿no? Sí. No necesariamente morir, tal vez.
algo peor, como las otras mentes. Claro. Bueno, sí, me parece una buena idea. Lo que sí, creo que necesitamos provisiones para ir. Sí, podríamos encargarnos durante el día de hacer eso. Y yo les pregunto, Brun, ¿de verdad queremos ir? Siempre podemos darnos media vuelta y volver al Nube Solitaria, donde sabemos que está la, creo, única porción de gente en Anurem. Y un par de otros más en los que podemos confiar. Yo no quería venir, pero la verdad, confío en él. No confío en nadie de acá, de este lugar. No, quizás solo suman. Hasta ahí. Ok. Sí. Hablando de pociones, Kaidan saca las dos pociones que agarró de la caja que estaba revisando el chabón. Voy a usar identificar para saber de qué son las pociones. Ok. Ya me buscaré mis notas. Bien, tenemos la primera, ¿no? Lanzas tu hechizo de identificar y los efectos de las pociones aparecen frente a vos. La primera es una poción de un líquido burbujeante, medio marrón, clarito casi, que vos instantáneamente la recordás. De hecho, es la poción en la que el otro se hizo gigante, de agrandar o achicar persona. Y después tenés una poción celeste, pero que tiene como vetas blanquitas que se mueven alrededor. Y vos sabés que es una poción de detectar pensamientos. Oh, shit. Cool. Les digo esto a Kaya Vines, re emocionada de que son estas dos pociones. ¿Cómo? ¿Detectar pensamientos? Sí. Y la otra, se pueden hacer pequeños, más pequeños de lo que son, o enormes. Incluso, Carl, Baggins, tus torretas y tu espada. Sí. Podríamos hacerme... ¿Qué tan grande? No sé cuánto más grande, pero viste que el sujeto que estaba y las usó era bastante grande. ¿Pero la poción funcionará en una torreta? No. Si vos la usás, todas las cosas que tenés encima... Agrandan. Corte A, Cal está imaginándose haciendo un enorme. Pensando. Casas, así. Tirando tiflin por todos lados. La imaginación de Bain no es muy diferente, pero es más explicante. Tipo, me muero, adentro del robot de Robocop. O arriba de un cañón enorme. Sí, tipo, sí. Bueno, tenemos eso. Yo tengo tres pociones de antídoto, ante venenos comunes. De curación no tengo nada. Tenemos la gran restauración que nos había dado el viejo Tiflin. Bueno, hablando de eso, por las dudas, a efectos mecánicos se duplica su tamaño. ¿Sí? Cool. Suben dos categorías de tamaño. En el caso de los Grunts, que son small, pasan a medio y son. ¿Qué sigue? Oh, cool. Claro. Yo tengo una poción de curación. Bien. Y saco ahí, es una, un líquido verde que se mueve un montón. Era un Greater Restore. Sí. Es la del viejito Tiflin. Bueno. Y yo recuerdo que. Y se pone a buscar adentro del bolso, Cal. Cae Balbondia. No, el puñal. Gira sobre sí mismo para hasta ponerse parado y va deslizándose hacia acá. Y Cal saca un látigo. Oh, cierto. ¿Y esto qué hacía? Baggins. Yo también tengo un par de armas. Podemos llegar a combinarlas en algo más poderoso.
la ballesta esa que fue bastante dolorosa. ¿Podrías investigarlas y saber qué hacen? Sí. Bueno. Él está por tirar un latigazo. Cal, no. ¿Qué van a hacer? ¿Vas a romper algo? Quiero revisar las armas con mi ojo experto para ver si hay algo notorio en ellas. Bien, solo tiene la ballesta, el látigo, ¿qué más? Y dos espadas cortas. Y dos espadas cortas. Sí, dos espadas cortas. Las espadas cortas son dos espadas cortas más uno. Es bien simple, son de mejor calidad que una espada común, están mejor forjadas. La ballesta es un poco más interesante, es una ballesta pesada más uno. Que cada... cuando dispara, cada... perdón, voy a leerla mejor. Proporcionalmente la distancia que recorre aumenta el proyectil. Exacto. A nivel mecánica, cada 15 pies que recorre el proyectil incrementa un dado de daño. La ballesta. Como el ulti de Jinx, sí. ¡Sí! Ok, funciona. Y el látigo. Ah, lástima que no conseguimos la pala. La ballesta pesada. Funciona. Funciona con el ulti. Me voy a acordar eso. Me voy a decir, ¿cómo? Ah, pues. Que encuentro el látigo donde está anotado. Dale. Bien. El látigo, bien, el mango es de cuero y también todo el cuerpo del arma hasta llegar a la punta. Notan que tiene hilos plateados que lo recorren entero. Tenés la persona, o sea, ya a nivel mecánica, ¿no? Están leyendo lo que hace el cosito. Si la persona que usa el látigo puede lanzar al menos un hechizo, tiene es competente con este látigo. Oh. Si se está concentrando en un hechizo, tiene más uno a los ataques con el látigo. Si perdés la concentración debido al daño de una criatura hostil, tenés ventaja en tu próximo ataque contra esa criatura y haces un D8 más de daño. Adicionalmente, hace el daño estándar de un látigo y un D6 más de daño perforante. Oh. Eso suena poderoso. Bueno. ¿Lo vas a usar? ¿Sabes? Yo tengo como para... Vos tenés un montón de cosas. De hecho tengo dos espadas cortas también. Tengo anotado, parece que la robé más corta. Deberíamos vender alguna de esas cosas que sabemos que no sirven o que no las vamos a usar nunca. Pueden funcionar como proyectiles. Ah, por eso te las estás guardando. Como proyectiles. Bien. Ya es mucho más tarde. Hace rato que había empezado a llover, ustedes casi ni se dieron cuenta. Imagino que se van a poner a descansar, se van a limpiar un poco todo y van a dormir lo mejor que puedan. ¿No? Sí. Sí. Sí, Kaiden va como... acomodarse en el sillón. Va a sacar el anotador este que había sacado del laboratorio. Uh-huh. Quiere ver si encuentra alguna referencia o algo a Tessio. Bien. ¿Algún día está por ahí? Algún día está al lado de Kaiden. Cierto. Siempre. Bueno, y antes de ir a dormir voy a intentar hablar con Albondi a ver si... Bien. Haceme una tirada de investigación primero. Ah, por el... Ah, Dodinius debe haber muerto, a ver. ¿Ah? Sí, voy a refrescar Dodinius. Yo también, por las dudas. Ahí los veo a todos. Ahí va. Investigación. Dale.
¿Qué temas? Gracias por la suscripción, Kirios. ¡Gracias, Kirios! 16. Nota, le regalé la suscripción a Kirios. ¡Ah, qué grande! No te creen de los dos, gracias. ¡Nota! Bien. Gracias. ¿Cuánto? 16. 16. Empiezas a investigar las notas de laboratorio. Más o menos son una bitácora de las cosas que fueron haciendo. Se mencionan muy pocos detalles específicos, es más que nada resultados que fueron obteniendo. Pero sí, en un momento se menciona muy brevemente estas pelotas blancas que usaban para secar a... para darle, deshidratar a los grooms. Notas como que hay algo escondido entre ese texto. Hacedme una tirada de arcana. ¡Oh, sí! Esos otros 7. Vamos a hacer limpiar y tirar de nuevo, ¿vale? Así no volvemos a... Bueno, pero me quedo el 7 y la próxima lo... arcano, dijiste. Okay. 20. 20. Con el efecto del identificar que te quedaba todavía flotando, lo desarmás. Y entre ese texto dice: la persona responsable de estas esferas, Decio Marala, hay que ir a robarles todo lo que tiene. ¿Serán notas del jazmín? ¿Reconozco una firma o algo así? No. Me doy vuelta si los grooms estaban durmiendo. No, Cal está pensando en cómo... como que en cómo armarse, como en estrategias, no sé, está muy... muy en esa. Vayan, se está haciendo un dibujo de él y un cañón gigante en una ciudad. Escuchen que Kaiden como que hace un grito de exclamación de ¡ajá! Y se da vuelta hacia ustedes. ¡Tenía razón! Esto lo hizo Tecius. Tecius. Este tío maligno. Era mi tío. Ese tío no dije que era tu tío. Puede ser el tío de alguien. Espero que no. Sí, sí. Al parecer esas pelotitas blancas que le sacaban el agua a sus compañeros... y bueno, también ustedes, las creó, y hay una nota acá escondida que dice que hay que robarlas. No tengo idea, pero bueno. Vos también se habías guardado un par. Eso ya es algo. Sí, no están andando un brazito. Bien. ¿Y robarlas para qué? No dice, pero quizás es para que no las tenga Tesis. Te tendría sentido. Bueno, iba a intentar hablar con el Bóndiga. ¿Alguno le quiere decir algo? Preguntarle si quiere comer algo. Que no sea personas. ¿Te vas a ofrecer alguno de tus recuerdos? No. Pero ¿y si le ofrecemos el recuerdo de Freely queriendo ser la nueva Ralos? No pensaría. Pero creo que es un pensamiento, un recuerdo importante, no sé si... Se puede comer los recuerdos de Azumen, ¿no? No sé si tendrá mucho sabor para el Bóndiga los recuerdos de Azumen, si se entiende a qué me refiero. Pero... sí. Hay muchos traumas. Ah, capaz que se puede comer esas cosas feas que le pasaron, aunque son como que viven en otro mundo. Bueno, le voy a decir eso. Y Kaiden va a tocar al Bóndiga. Apareces en la oscuridad absoluta, en el Bóndiga, frente a tuyo, con su rostro eterno e infinito. Suena a un dios antiguo y primigenio terrible, León. Bueno, Kaiden de nuevo, como siempre, se agacha hasta quedar más o menos a altura de los 6 ojos que tiene el Bóndiga. Y le saludo. Hola. Está hablando en infernal.
Bueno, vamos a tener una misión importante y terrible. Nos va a acompañar ese sujeto de tentáculos, el Azotamentes. Cuidado con él, porque al parecer le interesan mucho tus habilidades, al Bondiga, y mira cada uno de los ojos. Y dijo Bain Sical que podías comerte unos recuerdos si tenés hambre. De esos recuerdos que a nadie le importan, ¿vos sabés cuáles? De el niño que estaba durmiendo. No cambia su expresión. En absoluto. ¿Hay algo que quieras decir? ¿Algo que quieras hacer? No responde de ninguna manera. Le toco un ojo. Se hunde tu dedo en esa materia viscosa. Igual, por suerte, es todo mental. Bueno. Igual creo que ya estabas comiendo porque estaba brillando antes. Cuando te escondemos en la bolsa, no es porque hiciste nada malo, es para esconderte del resto de las personas. Y bueno, avísanos si necesitas algo. Chao. No te despide. Y no, pero salgo de ahí, me imagino, ¿no? Salís. Instantáneamente salís del trance. Algún día gira y empieza a dirigirse hacia la escalera. Oh. Ay, el Bondiga, pensé que lo podías hacer a distancia. Bueno, le dije lo que vos dijiste, Vagins. ¿Qué cosa es tu culpa? ¿Por qué? No sabía que habla con el Bondiga. Pero les pregunté qué querían decirle. Y ustedes me dijeron que se coman los pensamientos que no importan de su mente. Claro, sugerí los traumáticos, no los que no importan. Oh, me confundí. Bueno. Saber cuáles son los que importan y cuáles. No tengo idea. No lo sé. Y no me responde, así que tampoco lo puedo preguntar. Espero que no le borre alguna lección de la escuela que después le van a preguntar y no va a saber responder. Creo que no hace falta el Bondiga para que le pase eso, su mini igual. O quizás es mejor que no vaya a esa escuela. Con lo que hacen. Sí. ¿Pero había sido la escuela o había sido el señor de los tentáculos? No tengo idea. Bien. Un grito se escucha arriba, seguido de un insulto muy largo. Un golpe. Y varios golpes que se repiten cayendo por la escalera. Como si algo redondo y hecho de carne estuviera rebotando. Identifican a Grito como Freely. Su insulto, entre sus insultos, quiere, se pregunta qué es eso y qué hace en mi casa. Baja con un palo, tal, un estilo. Va, mira ustedes. ¿Qué es la dormida? Porro, proteger al Bondiga. ¡Un pejero harto! ¡Jamás! Ay. Se abre los ojos grandes, sin pupilas que tiene. Hola, ¿qué tal? ¿Eso es de ustedes? No es un eso, es un él. Creo, puede ser ella. Creo que es ellos. Ellos. Ellos se llama el Bondiga. Que no se acerque a mi hijo, ni a mí, ni a nadie acá en esta casa, ¿sí? Pero sí, es completamente inocente. Mira esa carita. No. Y le aprieta así los cachetes. No. Estaba parado en la puerta de mi hijo, mirando hacia la nada. Que se quede con ustedes. No hace nada. Ni siquiera puede hablar, pobrecito. Basta. Estuve enojada. Algún día de nuevo se incorpora, mirando sobre su propio eje, y se acerca a Kaiden. Me encanta cómo se ve algún día. Perdón.
fue idea de Vines. Yo cambio esa expresión. Pero puede. Bueno, si no fue idea tuya, fue idea de Carl. Alguno de ustedes dos fue idea. ¿Pero puedo comer o no? No sé. Suele brillar cuando hace eso. No está brillando. ¿Cuando come o cuando termina de comer o después de un tiempo de que termina de comer? No tengo idea, Luz. No tengo idea. ¿Alguno de ustedes, Grunts, brilla cuando come? No. ¿Brillar? Además de en alguna pelea. Eso es un idiota. Y eso se lo dice a Max. Sí. No, pero bueno, quizás había algún otro Grunts. No que yo sepa, puede ser la energía mental que tiene el bondiga lo que lo hace brillar. Sí, debe ser eso. En fin, bueno. ¿Puede crear un campo como un escudo de magia o algo así? ¿Al bondiga? Sí. No sé. La única vez que hizo algo fue cuando se acostó. Se fue con ustedes el río, cuando se mueve, y esa vez que lo toqué sin querer y como que sentí energía para tirar más hechizos. Mm. No volvió a hacer eso tampoco. Vale. Vea. Creo que me voy a ir a dormir. Bueno. ¿Qué dormimos acá? Y sí. Ajá. Ok, me saco una bolsa de dormir. No voy a preguntar dónde saco esa bolsa de dormir. Del lado del bondiga. De los tipos. De los tipos que luteamos la última pelea. Ay, Dios. Tengo encantado eso. ¿Van a dormir entonces? Sí. Bien. El cansancio ya le llega a todos, eventualmente. Se vuelve a tranquilizar la situación más allá del exabrupto que tiene algo ahí arriba. Y todos entran en el profundo sueño que lo necesitan hace mucho tiempo. Alguien se despierta en la oscuridad absoluta que ya conoce. El buen día está a su lado, pero no lo está mirando. Está de espaldas a ella. ¿Qué mira? ¿Te acercás? ¿Y miras en su dirección? Sí. Bien. Cal se despierta, iluminado por una luz naranja que tiene una cruz en el medio. El ojo vigilante de Gran Babas se posa sobre él una vez más. Pero esta vez hay algo diferente. En vez de sentirte todo chiquito en comparación a este ser, esta entidad que te acompaña tanto, la ves cara a cara, como si estuvieran de igual a igual. Al lado de Cal está albóndiga. Está brillando. Solo es albóndiga. Albóndiga. No. Dos de sus ojos te miran. No coma mis recuerdos. Te ves envuelto por la luz de albóndiga. Y frente a tuyo, frente a vos, la luz del ojo se achica todavía un poco más. Te baja el brillo hasta que se identifica casi la silueta de Gran Babas. Y me acerco al Gran Babas. ¿Voy a acercar o lo tengo muy lejos? Bueno. Estás a unos 10 metros. Te puedes acercar. Me acerco. Conforme te acercas, su ojo, como si fuera un faro, mira al suelo entre ustedes dos. Y una imagen aparece frente a vos. Está este ser sapo gigante, enorme, que se habían enfrentado en ese laboratorio, siendo apresado en una torre, como si estuviera rodeado de estas esferas que lo secan. Está gritando y sufriendo. No solo lo ves y lo escuchás, sino si sentís lo que le pasa a él. Tu cuerpo necesitado de agua cada vez se marchita todavía aún más. Y su poca capacidad solo lo hace gritar y sufrir.
grabaste, muestra esto y vos sentís que está intentando hablarte. Pero el bondi brilla todavía más y detiene lo que estás diciendo. ¿Cómo qué? No entiendo si me estás protegiendo o si... No, me estás protegiendo. Su luz se reduce. Y de repente unos tentáculos salen de los ojos de Gran Baba hacia vos. Que se detienen. En este campo de fuerza que hace algo que... Ok. Bien. Tienes todos estos poderes, pero sigue haciendo lo que estás haciendo. Se ilumina una vez más. Los tentáculos se reducen a ya dejar de ser vistos. La torre frente a vos, no la conoces. Pero claramente la arquitectura es del lugar. Y lo miro a Gran Baos. Está ahí, silueta hecha de oscuridad. Bien. Ahora podemos hablar de cara a cara. Se acerca. De nuevo tiene este ojo enorme con su pupila en cruz. Y un ojo similar, un poco más chico arriba. Sale hacia una luz. Su piel es lisa, pero claramente escamosa y áspera. Tiene como un tornasolado cuando se mueve. Debajo de este gran ojo hay una línea que se abre revelando muchos, muchos dientes. Filosos y finitos, no gruesos. Muy finitos. Alrededor también de él identificás tentáculos que se... como que se apoyan en el piso. Como si estuviera achicándose para hablarte. Y tenés la atención de lo que vos considerás que es Gran Babas. Bien. Ahora sí. Tengo un montón de preguntas, pero la primera pregunta es... ¿Por qué estás haciendo esto? Una vez más mira al suelo y una escena frente... Parece ante vos y algún día. A todo esto Kaiden está viendo, ¿eh? Vos no la ves a Kaiden, pero ella está presenciando todo esto como si fuera a través de una ventana. Se ve Gak'Shakoth. Se ve desde arriba Gak'Shakoth como si estuvieras viéndolo en el mapa de ustedes. Hermoso, lleno de vida, lleno de grunks compartiendo la vida que llevan hace un tiempo, ¿no? Esclavizando y siendo malos. Pero están ahí, viviendo en su lugar. Un montón de barcos rodean Gak'Shakoth y diferentes hechizos y municiones vuelan hacia la jungla, destruyendo todo. Escuchás los últimos croar de tu gente. Y ves como pies extranjeros se posan sobre la arena y toman control del lugar. Bien. Querés proteger a Gak'Shakoth, pero al mismo tiempo querés ser dueño de Gak'Shakoth. Y a mí no me gusta mucho esa idea. ¿Cómo podríamos llegar a un acuerdo medio? Te para, monolítico ante vos. La luz del suelo desaparece porque ahora su ojo está mirando otro lado. Vuelve a dirigirse hacia vos. Y te muestra una ciudad bajo el agua. Una ciudad perdida, hecha con arrecifes de coral y poblada de tritones. Un tentáculo oscuro hecho puramente de como si fuera una brea señala a esa ciudad y se señala a Gran Babas. Después señala a Gak'Shakoth y se señala a vos. Bien. ¿Querés recuperar este lugar con la ayuda de Gak'Shakoth? ¿Mía o...? Envuelve la ciudad con sus tentáculos, ¿no? Y hace un poco, genera un poco de tensión. Ok. Bien. Tritones. Los estás esclavizando. Sentís algo que te toca la pierna. Es definitivamente algún día. Está como chocándose contra vos. ¿Qué pasa? Tu luz está reduciendo mucho.
Ah, ok. Bien. Creería que vamos a volver a tener esta charla cuando algún día esté recuperado. Pero buena suerte. Cuando decís suerte, sentís que la luz de Albondiga se apagó. Desapareció. Albondiga volvió a donde está Kaigan. Pero vos no te fuiste del lugar. Ah, Un ¿cómo? tentáculo se envuelve en el cuello de Cal. Y una voz Oh. pesada, podrida, bien de las profundidades, te dice: este es un trato que no le ofrezco a nadie. Yo quiero la ciudad del abismo. Te dejo a Gak-Shakoth. Y te Da. suelta. Desaparece. Bueno, Te despertás. A tu lado, Kaiden está durmiendo. Albóndiga te mira desde el lado de Kaiden. ¿qué? Cierra sus ojitos por primera vez y se cae, girando sobre su propio eje. Bien. ¿Y ahora con qué se va a levantar? Se queda pensando acá. Kaiden, también. ¿Ves todo esto en un sueño? Sí. Pero algún día desapareció. Te quedaste sola en la oscuridad. Nada, la re. ¡Qué luz! Qué manera de deshacerse de un NPC. Ah. ¿Puedo usar dispelear magia? ¿Lo usás? Sí, intento. Lo usás. Te disipa la oscuridad. Y de repente perdés la conciencia. Te despiertan al otro día. Todos, salvo Almondia, que sigue horizontal en el lugar en el que estaba. Ah. Afuera la luz de la mañana y el ruido de la ciudad los inunda a medida que Freely abre todas las ventanas. ¿Qué necesidad? Bien. Bueno. Oh, buenas noticias. ¿Cuál es? Creo como que algún día realmente hace una especie o genera un campo protector contra dioses, creo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Eso fue lo que vi? ¿Estabas hablando con el gran Babas? Sí, exactamente. ¿Y por qué Albóndiga Kaiden está sentada en su sillón y como que se agarra las rodillas y se asoma a mirarlo? ¿Y por qué está así? Así como. Míralo. Está horizontal con los ojos cerraditos, todos los seis ojos que tiene. Y debe estar cansado. Creo que usó toda su energía. Ah, lo arropo. ¿Y pero cómo se va a alimentar si está cansado? No sé. Riley sale de la habitación. Tras de ella viene Zoom en el pijama. Lo saluda a todos. Hola, Samuel. Hey, ¿te acuerdas de nosotros? ¿Eh? Cal, no le preguntes Buenísimo. esas cosas. ¿Vos, Baggins, tuviste sueños raros? ¿Ma? ¿Añaste? Cuando Albóndiga hizo eso y yo pude ver lo que vos veías, Carl, pero desde como otro lado, como si estuviera a través de una ventana. Sí. De repente me quedé sola ahí en la oscuridad. ¿Ah? Y tuve que salir como terminando el hechizo, pero yo no sé nada de curar gente o ponerlos bien.
¿Cómo? No, perdón, no entendí. No, está bien. Yo también recién me despierto. Pero yo no sé nada de curar gente. O que estén bien. Que recuperen energías y cosas por el estilo. Y que lentamente mira Baggins. ¿Eso qué? ¿Y vos sí sabes hacer eso? Pues, algo, pero no veo que esté herido. Le pico en la panza. No está herido, para nada. Pero podés hacer una tirada de medicina o investigación, si te parece. Sí, investigación. Voy a hacer el CSI Vines. No salió, ¿eh? No, voy a... Tardo, niño. Ahí salió. No, voy a... Tiré un D4. A ver si funciona. Ahí veo. 19 más 9, 28. 28. Bien. Todo. Claramente vos... ves al Bondiga en todo su cuerpito, una cosita así. No está herido para nada, no tiene ninguna herida física. Pero deducís que si algo tiene, es algo mental. Así que, como fuera una máquina, necesitas la energía correcta para que funcione lo que hace todo el tiempo. No tiene ningún golpe, así que necesita energía mental. Claro. Bueno, el Bondiga no tiene viento bajo sus velas, digamos. Okay. Está agotado y tiene que recuperarse, pero como él se recupera alimentándose de otras personas, no es que le podemos poner recuerdos en la boca. Y así pudiésemos, no sé si funcionaría. No tengo idea cómo uso mensaje en el Bondiga. Sentís una chispa ahí. ¿Qué le dices? ¿Cómo te ayudamos? No responde. Hoshi. Bueno, está ahí. Está como ahí. Intenté hablarle como cuando hablamos nosotros. Pero no me dijo nada. Tal vez sea cuestión de tiempo nomás. Y tiene que recargarse sola. Trasume en la habitación con su uniforme de la escuela. Les deja una bandeja con comida. Gracias, Sumen. Hola. Sumen, una pregunta. ¿Sigue ahí? Sí, se queda quieto y te espera. Con su sonrisa, cachetes grandes y su cabeza cara. ¿Tenés idea si encontraron al culpable al final de... bueno... de lo que pasó en las alcantarillas? ¿Eh? Tu mamá no te dijo nada. No. Bueno. ¿Cómo es que te atraparon las últimas dos veces, Sumen? ¿Eh? Las últimas dos veces, ¿cómo te atraparon? ¿Qué veces? Las que te atraparon y te tuvimos que ir a salvar. ¿Kaiden? Es necesario molestar al chico con estas preguntas. Se está preparando para ir a estudiar. Es verdad. Necesita tener la mente en sus estudios. Es cierto. No te preocupes. Gracias, Suman. Que tengas buen día de clases. O quizás un poco de ejercicio también, para agilizar la memoria. Por ejemplo, yo como mucho. Muy bien. Muy bien. ¿Se acuerda de mi nombre? Eso sí. Está muy bien. ¿Lo vieron a Edur?
Sí y no. Hace tiempo que no lo vemos, pero se fue de aventuras. Sí, volvió a nuestro barco. Bueno, está bien. Rilly interrumpe toda esta conversación y le dice, bueno, vamos. Lo guía hacia la puerta. No te juntes con maleantes. Y se une a ustedes en el living. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Necesitamos provisiones. ¿Qué tipo de provisiones? Caen mira acá. Necesitamos pociones de vida. Necesitamos cualquier tipo de hechizo disponible. Necesitamos armadura, si es que hay disponible. ¿Qué más? Necesitamos no sé qué más necesitamos. Creo que esto. Yo con eso estoy. No sé ustedes. Baggins, ¿no necesitas como chatarra para armar cosas? No, de siempre. Chatarra para armar cosas. Sí. ¿Conoces el vertedero de basura que está en las cerca del norte, por donde están las montañas? Sí, probablemente sí. No, ¿Me puede traer basura de calidad de ahí? No. Y se acomoda en su silla, se ajusta su camisa. ¿Traerte basura? Sí. O podés traerle materiales de calidad, Baggins. No necesariamente te tiene que traer su. Ah, sí, bueno, es más barata y. No sé si después me la va a querer cobrar. El lugar ese es muy peligroso y es de difícil acceso. Suele ser caro para ir. Hay mucha gente que quiere ir a robar basura. Ah, pero no es robar si no tiene dueño. Tiene dueño. Ese es el problema. El basurero ese pertenece al artífice en jefe del rey. ¡Oh! ¡Obviamente! ¡Mira! ¡Es demasiado caro! No puedo presentárselos. ¡Oh! Bueno, ¿por qué no? Sí. ¿Qué te parece, Baggins? No estás reaccionando. Ay. Claramente algo con la basura y los artífices. Sí. Un chiste, pero esta persona empujó muchos, hizo muchos favores a cambio de tener este lugar. Bueno. En la mente de Baggins, o sea, ahora es él con el cañón gigante, pero hay otra persona, una figura gris, y el cañón ahora tiene una corona. Por eso se quedó en silencio, así. Tanto. Claro. Volando. Sí. Bueno. Y yo necesito información, Trilly. Creo que más, si te doy más que un nombre. Conocer a un puesto de. Sí, porque cada uno acaba de hacer su parte. Ah, son individuales los precios, eso es lo que me estás diciendo. Ya lo habíamos discutido. Claro, claro. Bueno. A ver, ¿qué puedo hacer? Necesito información sobre Erudencia Cristales. ¿Cristales? ¿No suena su nombre? Sí, quizás la conozcas por alguno de sus apodos. Erudencia Cristales. Escuchando de ella en Usir, no estoy del todo segura. A ver, ¿apodos dijiste? Deni Pestilencia, la Pastora de Vida. Suenan apodos que tendría un criminal. Ah, no, es un nigromante. Suelen ser criminales. Depende del punto de vista. Es que por lo general tienen problemas con los vivos.
no tiene sentido lo que dijo Camila, pero yo estoy segura. A ver. Voy a. ¿Ustedes quieren? ¿Armas y armaduras? ¿Tatarra? No, el contacto, ¿o no? Con... El contacto, sí. Y una nigromante probablemente perseguida por la ley, porque la única vez que recuerdo es cuando la mencionaron en Lucio. No, no hace falta que me traigas a la nigromante. Solo necesito información, Freely. Y vos pareces la persona adecuadísima para conseguir información con todos los recursos que tenés. Y bien, siempre de tu que tenés. Bien. Accedo a esto. Accedo a conseguirles esto. Ustedes van a ir con Ralos y van a hacer ¿qué? Necesitas enterarte. Sí. ¿No es que es en contra de la corona y no sé qué cosa? ¿Y traición? Oh. ¿Qué van a hacer? No le vamos a hacer nada malo. Nosotros. Nosotros. Mi pregunta es, después de la visita de ustedes, ¿va a estar lo suficientemente incapacitado para que alguien tome su lugar dentro de la corte? De... ¿Incapacitado cuenta como, como muerto? Sí, sí, sí. Bueno. Está... Perfecto. Bueno. Tengo trabajo que hacer. Ustedes también. Probablemente vuelva más tarde. Por favor, no hablen conmigo. Se levanta. Y se va. Antes de irse, le señalo una mesita y hay una llave ahí. Bien, están solos en la casa de Freely. Afuera se escucha música, viene la gente ir y venir. Mercaderes, gente común, personas trabajando, guardias. Están en el corazón del Palacio de las Luces. Bien. ¿Imaginan la cantidad de cañones que debe hacer esa persona con acceso a todo el chatarrero? Era algo, es el artífice del rey, supongo, sí. Necesito encontrar un rey. Hay un montón. Son fáciles de encontrar. Por lo general no son fáciles de conocer. Pero si te haces el suficiente renombre, Vains, quién sabe, algún día quizás podrías ser citado a conocer alguno. ¿Ninguno de tus tíos es rey? No funciona así la familia Meral. ¿Estás interesado en que alguno... alguno de los Maralos te... Y Kaiden como que se lo queda mirando. Estás interesado, ¿verdad? En que alguno de los Maralos... No creo que sea buena idea, Vains. No veo por qué no. Tenés toda la libertad del mundo. Podés acercarte a hablar. Yo podría interceder. Pero solo quiero recordarte que el único artífice que yo conozco que está trabajando con, bueno, Marala, es tu amigo, el que estaba en el pantano, que está trabajando con Tesios. Sí. Pero yo estoy trabajando con vos y vos no sos maligna. No, pero tampoco tengo dinero. Uy, de nuevo con eso. No, pero tampoco tengo dinero como para soportear todos tus proyectos. Eso quizás no es una mitad. La mañana algún día sigue en la misma posición. Con los ojitos cerrados. Me está empezando a preocupar el bicho este, ¿no? Está reaccionando. ¿No será que está durmiendo? Puede ser. Tal vez todavía necesita descansar más. Déjenme ver si... siento que está igual o algo distinto. Y tiro mensaje de nuevo, Leons. Bien. ¿Qué le preguntas? Primero siento que está ahí como está esa ahí, presencia. Sí, sí, sí.
Sí, igual. Sí, en las mismas condiciones. Le pregunto, ¿comida? Pero llega un sí muy, muy leve. Ok, jeez. Cain se ha vuelto a Bayern Secal. ¡Avances! No puedo preguntarle cosas muy complejas, tienen que ser cosas de sí o no. Y dijo que necesita comida. Está muy débil. ¿Podemos conseguirle comida? ¿Cómo? ¡No sé preguntarle! Es que responde cosas de sí o no. Pregunta si podemos conseguirle comida. Cain se vuelve y con mensaje le dice... ¿Nosotras podemos conseguirte comida? Ya, sí. Oh, dijo que sí. ¿Capaz acercarlo a una persona de la que pueda comer recuerdos? ¿Alguien dormido? ¿Quizás? Pregúntale eso, pregúntale si acercándolo a alguien dormido él puede comer. Buena idea. Y Kaiden le pregunta eso. ¿Sí? Dijo que sí. Bueno. Entonces parece ser que vamos a salir. Deberíamos salir quizás todos invisibles, ¿no? Sí. Bueno. Dale. Kaiden los hace invisibles a los tres. Bien. Y salen. Y sí, vamos a ver. ¿Cal no debería guardar al Bondiga en la mochila? Ah, no lo puede hacer invisible. Pero va a ser más fácil moverlo si está dentro de la mochila. Que queda asomadito, así se puede, no sé, alimentar o como sea que tenga que hacerlo el Bondiga. Ah, me voy a marcar el hechizo. Listo. Bien. La luz del sol los ciega apenas un instante y respiran el aire limpio del Palacio de las Luces. Como les dije afuera, la gente está yendo y viniendo, haciendo su día como siempre. Gente trabajando, gente comiendo algo. ¿Qué van a hacer? En las tabernas hay gente que duerme. Y en la calle también. ¿No? Quizás, pero habría que encontrarlos. En las tabernas no corremos el peligro de que nos golpeemos. Tal vez en callejones cerca de las tabernas puede ser que haya algún borrachín dando vueltas. Sí. Ok, bueno, vamos a un callejón de una taberna. ¿Izquierda o derecha? Porque recuerden que no los estoy viendo. Podemos ir a la derecha. Esperen. Y Kaiden como que tantea hasta que golpea a uno y golpea al otro. Y como que, bueno. Quédense cerca. ¿Sí? Bien. Están unidos y van en busca de una taberna. Ustedes conocen en la que se habían quedado, de hecho no están muy lejos. Así que van en esa dirección. Ven un montón de gente que va y viene, guardias, nobles, de nuevo, mucha gente trabajando y demás. Finalmente llegan a la taberna y buscan alguno de los callejones. Encuentran un tiefling que huele alcohol. Tiene manchas en la ropa. Pero está muy bien vestido. Tiene cuernos medio enrulados hacia atrás. Y una barbita pequeña. Está claramente desmayado. Creo que ahí tenemos el alimento. Bueno, acércate. A ver si el conmigo come algo. Yo tendría que taparme.
Abrís. Y ustedes ven como Cal pierde la invisibilidad. Y algún día empieza a brillar en azul. Oh, shit. Hago una nube de oscurecimiento rápido. Se pobla todo. No, pará. O sea, ahí en el callejoncito. Ah, bueno, hacemos una tirada arcana porque la nube de oscurecimiento es tipo 20 pies por 20 pies. Ay, no. Ay. Tirada arcana. ¡Esa! No, no me salió. ¿Qué pierdo esto? ¿Cuánto sacaste? Ah, porque está el lado acá. Bien, 18 sacaste. 31. 31 sacaste. Okay. Contenés la nube de oscurecimiento alrededor de Cal. Y algún día parece que se está alimentando. Pues Cal lo ves. Luego de un rato, algún día abre dos ojitos. Que bien. Te miran. ¿Y? ¿Cómo viste? No te responde. Bueno, voy a tomar eso con un sí. Lo meto de nuevo y ato la el bolso. Eden lo saluda. Ah, que hay ya tres adentro de esa nube. Creo que ya comió. Sí, el único problema es que perdimos la invisibilidad, los tres. Porque tuve que hacer la nube esta. A este ritmo me voy a quedar como albóndiga. ¿No te desafas? No, pero cansada como albóndiga. Escucha, ¿no? Sí, vino por acá. ¿Dónde está? Abre una puerta detrás de ustedes. Voy a buscar la ropa que tengo adentro del bolso. Sí. Que le robé a alguno de los que estaban en ese. Esa empalizada. Ajá. ¿Y cómo es la ropa? Es muy similar a la que tienen la gente común de acá. Tiene unas chaquetas gruesas, unos pantalones, una tela bien barata y engastada. Ninguna de las botas te va a quedar, eso seguro. Ni a vos ni a Vines. No. Es grande la ropa, eso sí. Bueno. Vines, ¿quisieras hacer algo para arreglarlo? Aparecen dos tieflings que los miran. Los tieflings están vestidos con una remera blanca gastada y rota en los bordes. Tienen un pantalón muy, muy, muy precario y están descalzos. ¿Ya terminaron acá? Sí. Se agachan hacia el tiffin que está tirado, le roban unos anillos, le meten las manos en los bolsillos, le guardan unas cosas mientras los miran ustedes así rápido. Y se van. ¡Buen robo! Bueno, eso estuvo bien. Sí. ¿Creen que podrían disfrazarse? No sé. A ver. Podríamos. la ropa esta que tengo acá. Agarro tipo la chaqueta, agarro el pantalón. Agarra, a ver si tengo una camisa, agarra la camisa. Un poco como que se las pone así como está. Arriba la armadura. Uso mis herramientas de artífice dentro de las cuales probablemente haya aguja e hilo para
remediarlo y que sea más pasable. Sí. Buena idea, lo haces. ¿Y el plan cuál es? Es que ir tipo de pasillo en pasillo dándole de comer algún día a gente que está desmayada. Este es el plan del equipo. No veo por qué no. Es bárbaro. Con eso vamos a salir a la pausa. Espérenme unos minutos mientras Albóndiga está recuperando energías, que ya volvemos. No se vaya. Y se está cagando de risa.
Ahora sí. Nuestros queridos tripulantes han decidido ocupar su mañana tratando de que algún día recupere energías. Eventualmente lo hace. Recorrieron un par de callejones, un par de pasillos, encontraron algunos borrachos, algunos durmiendo. Ahora el buen día tiene todos los ojos abiertos. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que nadie en la calle les dirigió la atención a ustedes. Se nota que son grunts, están bien disfrazados, pero nadie les está mirando, nadie les llamó la atención, cada uno sigue con su vida. En algún punto de la tarde, que sucede de la tarde, perdón, del transcurso de esta mañana, se volvieron a encontrar con los Tiffin que le habían robado al primero, que ustedes le quitaron sus pensamientos, y eventualmente al tercero o cuarto se dieron cuenta que los estaban siguiendo, y después de que ustedes le daban de comer el bondi, ellos entraban y sacaban su sueldo, digamos, si se quiere. Okay. Cual ave de carroña, si se quiere. Okay. Y ahora están en la ciudad paseando. Quieren volver a lo de Free y qué van a hacer. ¿Cuáles son sus planes? Bueno. El buen día está bien. Ahora. ¿Qué nos haría falta? Creí que iba a conseguir todo. Ah, sí. Bueno, sí. Mucho que ver más. No se me ocurre que podríamos chequear. Bueno, Galix había dicho que nos íbamos a encontrar en las alcantarillas, ¿no? Creo que sí. Sí. Pero no nos íbamos a encontrar directamente para ir a grabarlo. Sí. ¿Quieren que nos acerquemos un poco para ver qué tal esa zona antes de, bueno, venir de noche? Ah, podríamos ir a ver cómo es el lugar, sí. ¿Qué decís, Gavins? Sí, tendríamos que revisar cuántos guardias vemos, si hay algún punto de acceso fácil, tal vez. Tal vez hay negocios cerca a través de los cuales podamos entrar sin ser detectados. Ah, ok. Me agrada la idea. Bueno. ¿Estaba cerca del Palacio de las Luces? Esto era cerca del Palacio de las Luces. Recuerdo un... Bueno, en el sueño este que... ¡Ah, vos lo viste! Sí. Ah, la torre. Es verdad. ¿Vemos una torre así? Sí, igual Galis supongo que debe conocer el camino. ¿No? Sí, pero no está con nosotros ahora, así ya necesitamos encontrarlo nosotros mismos. Pero no podemos ir a las alcantarillas a recorrer, no sé. O podrías intentar buscarlo nosotros en la superficie, total, no, nadie está prestándonos atención. Sí, y aparte creo que Don Tentáculos va a llamar mucho la atención, si nos guía. Y si puedo evitar las alcantarillas, mejor. Lo más que pueda. Bueno, entonces podemos ir caminando más allá. Y listo. ¿Vos querías bajar a las alcantarillas, Kael? Es más fácil. Somos menos personas que pueden llegar a identificarnos. Pero no sé si te diste cuenta que hasta ahora nadie nos está mirando. Creo que es algo del bondiga. Debe ser porque me da asco que yo esté todo transpirado, pegoteado con la ropa. Sí. Intenta sacarte eso. ¿Para qué? Total, no creo que vaya con tu piel, ¿no? Como que no. Bueno, pero ya como que está toda empapada en veneno. En fin, bueno. Va.
Yo diría venir por las alcantarillas porque no quiero encontrármelo, Galix. No todavía. Y preferiría ir por arriba. Sí, al parecer nadie nos está reconociendo. Si alguien nos reconoce, nos metemos en las alcantarillas. Sí. Aparte, si tenés que reconocer la torre, vas a necesitar estar en la superficie. Bien, entonces el plan es caminar por la ciudad hasta encontrar la torre. Sí, que se parezca. Okay. Ahí sí. Haceme Cal una tirada de sería percepción o investigación, la que te quede más cómodo. Escuché el ruidito, pero no lo veo. Ahí va. Oh. Percepción. Creo que 5 o 6 los tengo. Así que es lo mismo que nada, pero sí de 5. Así que 8. Camina por la ciudad, dan un par de vueltas. Ven varias torres. De hecho, hay muchas torres en general por toda esta ciudad. Incluso saben que hay una torre que tiene 5 torres en la escuela. Y en ningún momento Cal reconoce la torre que vio. Ah, para todo esto ya pasaron 2 horas que recorrieron la ciudad, caminaron un montón. Iban, le preguntaban a la gente, che, hay una torre por acá, sí, te señalaban allá, iban para allá. Nada. Ok. Esto no está funcionando. Sí. Quizás es más fácil si preguntamos el Palacio de las Luces, pero estaba cerca de ahí. Sí. ¿No hay algún mapa? O quizás algo así, supongo que es una ciudad turística. ¿Un cartel con algún mapa o algo así? Cal mira para todos lados buscando. Viene para todos lados. Hay un servicio de mensajería en el mercado. Tal vez ahí pueden encontrar algo. Caminan, se encuentran con un lugar lleno de tieflings, con mochilas, bolsas y generalmente escobas y alfombras. Los ven cargarse de cosas, subirse a su escoba, a su alfombra y salir volando por la ciudad a entregar cosas. En todo esto hay un mostrador con un humano de unos 17 años. Le pregunto si sabe dónde está el Palacio de las Luces. Sí. Y me acerco. Mira. ¿Qué tal? El Palacio de las Luces. Arriba abajo. Lento. Le chasqué los dedos enfrente de la cara. Hola. El Palacio de las Luces. Señala, se asoma así por sobre el mostrador y te señala acá. A ver, para. Ok, una dirección. Bien. Bueno, chao. Me doy vuelta. Da vuelta y sentí su mirada en tu espalda. ¿Tiene algo en el mostrador? Sí, tiene papeles, bolsas, una cajita, varios tarritos de tinta. Me doy vuelta con mano de mago y le digo, ¡ay, me olvidé de tal! Y le tiro sin querer un par de cositas. Sobre todo esas cosas que tienen tinta ahí. Cae la tinta sobre su escritorio, papeles. Disculpame. No, qué torpe que soy. Vale, me voy a ir así te dejo trabajar tranquilo. Perdón. No atina a entender lo que está pasando todavía. Pero bueno, te reunís con el grupo. Dijo hacia allá. Y señalo su señala, le señala este lugar, que es el palacio oficial del Palacio de las Luces. El Palacio de las Luces se llama la ciudad. Ese edificio gigante entre las montañas, que de hecho divide las montañas, es el Palacio Oficial de las Luces. Ok, bueno. Oh, shit, está lejos. Está bastante lejos. Sí, ya estuvimos 2 horas. Tienen hambre. ¿Con razón había dicho que no se podía llegar con alcantarillas?
Tiene sentido. ¿Quieren que comamos algo en vez de seguir? Podría ser. Sí, podríamos. Para tener un poco las ancas. ¿Qué hora más o menos es el día o qué momento? A las 2, 3 de la tarde son. Hace calor y huele a ciudad. Todo el ambiente. No hay mucha humedad, está lindo, está despejado. ¿Qué? Vamos a comer. Podríamos comer algo. Bueno. Están en el mercado. Ahí hay puestitos de comida. ¿Qué hay? Hay diferentes variedades de comida tiefling. Son todas comidas picantes. Con pescado generalmente. Pescado. Ok. ¿Alguno de estas cosas les interesa a ustedes? A mí sí. Me parece bien conocido. Tal vez la sopa. ¿De pescado? Pero sin el pescado. Sin el pescado. Sí. Bueno, vamos a intentar pedir eso. Me acerco uno de los puestitos. Te sacas unos puestitos. Un. Es grande, Dandy Latino, por suscribirse. Gracias, Andy Latino. Te acaso uno de los puestitos de comida. Hay un tiefling muy hábil con espátulas y cuchillos trabajando en su pescado. ¿Sí? Quería saber los platos que tiene. Pinchitos de pescado. Y verduras. Me doy vuelta y los miro los bromos. ¿Verduras? Puede ser. Pinchitos. Los miro. ¿Cuántos pinchitos se van a comer? ¿Tres? ¿Qué tan grandes son? Los voy a hacer una cosa así. Están todos paraditos ahí en el mostrador. Cositas así. Tienen varias capas. Cebolla, pimiento, papa, batata, berenjena. Tienen muchos boquetes. Sí, creo que tres. Tres y tres. Bien. Nueve pinchitos. Todos de verduras. Seis de verduras y... Siete de verduras y dos de pescado. Bien, ahora los preparo. Ya salen, no se vayan. Les pone unos papeles sobre el mostrador. Tres, de hecho. Y unos instantes más tarde les pone los pinchitos ahí. Les ofrece, si quieren, unas salsitas. ¿Salsas? Sí. ¿Picante? Más picante. Y súper picante. No se la recomiendo a nadie que no sea tiefling, porque bueno. No. Gracias. Voy a pasar yo también. ¿Las tres pueden ser? ¿Para probarlas? ¿Las tres a la vez? ¿En el mismo pinchito? No. No, por separado. Ah, una cada uno. O sí. Sea, una en un pinchito. Claro. Esta es muy, muy picante, ¿eh? ¿Las dudas? Agarra un frasco, te embadurna un pinchito con una. Ves una salsa naranja, casi rosada, que huele dulce, de hecho. La segunda es mucho más oscuro, ya casi tirando a bordo. Y la última parece como si fuera... si el cielo de noche fuera rojo. Tiene... Cuando Post pone la salsa, claramente se solidifica la parte superior. Cal, eso no fue una idea. Y, te, y le, les da a cada uno. Bueno. Vas a morir. La menos picante. La mordés y sentís el dulzor de la salsa envolviendo las verduras. Y bien sobre el final de masticar, sentís el pinchazo ahí. Está bueno, se puede comer tranquilo. Rico. Bien. Ok. Vamos para la segunda. La segunda mantiene un poco el dulzor, pero es más tirando ácidos. Tal vez, digamos, sentís alguna fruta por ahí.
Y el picante ya, digamos, te empieza a sentir en toda tu boca gigante, esa de rana que tenés. Todo a lo largo de los labios empezás a sentir ese hormigueo. Ojo con esta, te dice. No, creo. Todo bastante bien. Bien. Y la tercera, a ver. Bien. Ay. Lo primero que se escucha es el crunch de esa salsa que se había solidificado. Esta es mucho más amarga. Es súper suave al principio. Los vegetales están totalmente embadurnados en esta salsa. Recibís 2 de daño de fuego. Oh, fuck. Creo que... Esta pica. No me digas. Deja, bueno. Te corta una feta de queso y te la da. Gracias. ¿Qué te dice? Morri. Bien, ¿cuál es el plan ahora? Bueno, queda re lejos. Podemos intentar seguir. Podemos volver a lo de Freely. Por las dudas, si le interesa. Están muy cerca de las alcantarillas. Pero... acá están. Mira cómo quiere que vayamos a la alcantarilla. Ah, no, porque mirá yo sé que están midiendo distancias. Ah, un segundito, se me colgó todo. Traté de abrir D&D Beyond acá y se me quedó. Okay. Dale, no hay drama. ¿Qué dijeron? Me quedé en el... Le dije que la entrada de la alcantarilla está muy, muy cerca. Alguien dijo de volver a lo de Freely o ver qué hacer. Ahí está la entrada de la alcantarilla. No hay que ver. Acá, ahí va. Acá. Ok. Bueno. Calvagins. Tal vez por las alcantarillas llegaríamos más rápido. ¿Tenés caminos marcados para llegar hasta el palacio? No, pero dado a que veo hacia dónde es, podría llegar a saber cuáles caminos agarrar. Bueno. Alcantarillas de nuevo. Vamos a las alcantarillas. Ok. Bien, llegan hacia la entrada principal de las alcantarillas. Esperan a que se disipe un poco, sí, la gente y estén solitos y ahí saben, digamos, ustedes. Todo este protocolo ya lo saben hacer. Mandarse por la alcantarilla. Sí. Sin dejar nada librado al azar. Realmente lo logran, después de un rato largo, cuando consideran que están seguros. Las alcantarillas mantienen su hedor, su humedad y su pegajosidad. Pero también mantiene la parte laberíntica y que conecta a diferentes lugares. Todavía están las marcas que hizo Cal en uno de los bordes, así que les voy a preguntar qué van a hacer. Antes que nada, Kaiden va a tirarse armadura de mago. Y ustedes ya vieron en alguna otra oportunidad Grunz, que ya como que hace una especie de onda con las manos y aparece por un segundo una especie de capa brillante, un color medio blanco, azulado, y desaparece. Ahora va a pasar lo mismo, pero no es azul, es como una especie de violeta, y por un instante muy rápido va a llegar una fragancia muy muy fuerte a la banda. Y después va a desaparecer. ¿Qué? Bueno, ahora sí. Eso salió raro. Ah, ¿te pusiste perfume para las alcantarillas? Logré modificar un poco este hechizo para que me proteja un poco del hedor. A nivel mecánica, lo que hizo Kaiden fue lanzar armadura de Kaiden. Claro. Ok. O sea, ¿Kaiden escribió su propio hechizo? Claro. ¡Ah! Mira la buena caída. Bueno. Hay tanto tiempo el pedo leyendo. ¿Cuál es su plan?
seguir acá. Bueno. Y no morir. Vamos. ¿Hacia dónde los pasos? Hacia... Ahí se me fue la... Bueno. Bien. Bueno. Frente tenemos... ¿Cuántos caminos hay frente a nuestro? El primero, la primera bifurcación son dos nomás. Dos. Bien. Hacia la derecha e izquierda. Claro, sí. Exactamente. Uno va hacia lo que sería la parte de el sur y la otra va hacia el norte. Okay. El palacio queda en dirección al norte. O sea, más cerca, sí, del norte que eso. Bien. Moscas. Deberíamos agarrar ese de la derecha, que va al norte. Así que síganme, traten de no pisar ahí y guarda. Eso no. Eso que parece una isla pequeña, marrón, traten de evitarla. Y de un salto, Cal pasa hacia el otro lado. Y bueno, síganme. Bien, lo van siguiendo a Cal entonces. Por momentos las alcantarillas son absolutamente oscuras. Después encuentran pequeñas ventanas iluminadas que son los agujeros de esos que ven ahí en el... Pero Cal los guía bien, conociendo muy de manera muy familiar este lugar. Cal, necesito que me hagas una tirada de percepción. Voy a usar la inspiración. Dale. 15. Están caminando por los pasillos de estas alcantarillas. Y a medida que vas... perdón, no sé. ¿Pero? Buscando un lugar que los lleve hacia... el Palacio de las Luces. Llegan a este lugar. Uy, aquí se ve. Ahí va. ¿Le excusan? Bien. Este lugar no es muy diferente a todos los otros, excepto porque escuchan unos ruidos más adelante. Cal principalmente escucha los ruidos. Es tipo... y algún crack, crack también por ahí. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Dónde estamos? Hay como... digamos como un monstruo. No un monstruo, pero... una criatura que habita las alcantarillas. ¿Ya sabías de esto? Sí. No me lo había encontrado nunca. Lo he escuchado. Pero nada más. Caín se pone atrás de Vines. Igual, tranqui. No debe ser muy grande. ¿No lo sabes? Escuchando su gruñido me da la sensación de que no debe ser. De ahí, de esa puerta, de ese agujero, sale un cuerpo de un tiefling. Algún adulto, bien vestido, que tiene la cabeza sangrando. Lo primero que se asoma después de eso, una garra violeta sale apoyándose en el marco. Asoma una cara con ojos amarillos, una cicatriz en el ojo, pulpoide, con tentáculos. Y los mira a ustedes, extrañado. De sus tentáculos corre sangre. Chorrea un poquito. Eso no está bien. Creo que se me cortó de nuevo. Nosotros te escuchamos. Sí. Sí.
pero escucho mucho la música de fondo. También. ¿Te bajé? ¿Estás ahí, Max? Sí, pero cuando yo hablé, pero no sé si me escucharon a mí. No, no te había escuchado. Ah, ok. Cal había preguntado si nos estaba viendo la criatura. Sí. Es Galex. Creo que estamos interrumpiendo su almuerzo. ¿Su almuerzo? Cállense, yo trae Baggins. Se acerca. Como si yo pudiese hacer algo. No, y aparte llega seguro el ombligo de Caen. O sea que igual, pero no importa. Se acerca y les pregunta, en la mente de nuevo de cada uno, con su voz interna, ¿es el momento de ir? No. En realidad queríamos recorrer un poco el lugar y conocerlo antes de meternos, ¿no? No, es por acá. ¿Por dónde es? Vamos a ir hacia la superficie. Ah, pues bueno, sí. Y es hacia el sur. ¿No era hacia el norte? Ok. Era hacia el norte. Bueno, bien. Hacia el sur, será. Creo que vamos a tener que seguir caminando. Sí. ¿Lo siguen? Perdón, ¿cuál es el plan? ¿Lo van a seguir a él? Sí, ¿les ofreció a llevarnos? Él se está... Sí, les dice, yo estoy yendo hacia ese lugar ahora. ¿Están listos para hacerlo? No, no realmente. Creo que no. Faltan un par de cosas todavía para hacerlo. Bien. Queríamos revisar la zona, asegurarnos que no hubiese muchos guardias, lugares de fácil acceso y todas esas otras cosas estratégicas. No podemos mandarnos así nomás. Entiendo. Acompáñenme. Los empieza a guiar por el camino opuesto al que llegó Cal. ¿Y qué pasó con el Tiflin ese? Tiflin está tirado, quieto. Okay. Con un agujero en la cabeza. Tranqui. Kaiden les habla en Grung. Creo que ya sabemos quién mató a los estudiantes de magia. Bien. Galex los guía en absoluto silencio, manteniendo su postura de azotamentes, alto como es, viene hacia el sur por las alcantarillas. Eventualmente les indica el lugar. Ok. Vamos a salir a la superficie. Quizás podemos mirar a ver cómo está todo antes de salir por completo. Bueno. Ok. Cal se va hacia la alcantarilla y la mueve un poco para piscar. Okay. Te asomás y están en un lugar extremadamente residencial. Muy, muy bello el lugar. Hay calles y adoquines con veredas. Hay todas las casas tienen una pequeña muralla con flores y gente trabajando en los jardines, se saludan todos contentos. Todos los tieflings de acá comparten un atuendo extremadamente fino. Todas son telas muy decoradas. Parece como si estuvieran vestidos para un baile, pero son las 5 de la tarde. Ok. Bien. Esto parece ser bastante... como... Delitos. Como muy alejados. Vamos a llamar mucho la atención. Galex les asiente a todo lo que están diciendo. También moviendo sus tentáculos en varias direcciones. Creo que deberíamos hacer esto de noche. Sí.
Bueno. ¿Y ves desde ahí? ¿Qué? ¿La torre? Y busco la torre. La veo. ¿Haz una tirada de percepción? Dale, Cal. 13. ¿Lo somos así? No. Ninguna de estas torres se parece. Hay varias, todas dentro de casas, pero ninguna es como la que vos viste en ese lugar. No la veo. ¿Para dónde queda, Galix? Señala con su dedo largo y fino y raro, en esa dirección. Te asomás en esa dirección y ves un lago al pie de una montaña. Ok. Un lago al pie de una montaña. Bien. ¿Y qué? Hay que cruzar ese lago y en esa montaña está... Gracias por la suscripción, Mato Temo. Grande. No, 6 meses ya. Gracias. Es el miembro del Minecraft. Thank you, man. Oh, dados de hierro con la red. Gracias. En esa dirección está el lago. ¿Vos le preguntaste cómo hay que hacer para entrar? Si estaba en la montaña esa, el castillo. ¿Te repite? No, necesitamos las llaves. Queda un espacio entre ese lugar y el otro. ¿Y pero dónde está la puerta? ¿En el lago? Al lado del lago, sí. ¿Al lado del lago? ¿Y la llave? ¿La llave? La tengo yo. Y Galinx, a Ralos le parecía común que vos no reportaras diariamente dónde estás y cosas por el estilo. Ahora estoy sin misiones. Ajá. No, digo porque capaz que esté esperando que, no sé, una emboscada o algo por el estilo, quizás. Realmente no puedo escuchar si no estoy del otro lado de la puerta. Ok. Bueno. Quizás tengamos que volver a la noche porque hay un montón de gente. Sí. ¿Y se visten así en el tiempo? Al parecer. Bueno. Vos mientras estás ahí, Cal, ves carretas tiradas por caballos, pasando con carruajes. Es muy diferente al resto de la ciudad de lo que viste acá. Es como si estuviese viviendo en un libro de esas cosas que lees vos, Caio. ¿De magia? Sí, como que todo es... Pero... mágico. Son hechizos arcanos. Y Kaiden no imagina un mundo de fantasía. Kaiden imagina cómo alguien podría estar viviendo en la red interdimensional de magia. Como se queda pensando como no tiene sentido lo que acaba de escuchar. Ok. Todo esto, Alex está mirando hacia arriba, pero los tentáculos de él están como en dirección a Baggins, que a tanto se mueven hacia Kaiden. ¿Nosotros notamos eso? Sí. Hace sus ruiditos de... Bueno, Cal. Sí, hay que volver. Arriba parece sacado de... No sé, es como si fuese otra dimensión. Ahí vamos, te dice Alex. ¿A otra dimensión? Sí. ¿A otra dimensión mejor que esta dimensión? Cuando decís vamos, ¿eso nos involucra a nosotros tres? Esa es donde queda la casa de Ralos, por supuesto. En otra dimensión. Sí, es lo que dijo Freely de la llave. Ah, sí. Bueno. Pensé que se refería a otra cosa. Espero a la noche acá, entonces. Sí. Bien. Vamos a tener que esperar acá. Se sienta en un rincón. Y ven como es extremadamente alto igual.
Bueno, nos vamos. Bueno, vamos a volver. Alguien se va alejando. Nos vemos. Levanta la mano saludando. Se mueven sus dedos largos y... Bueno, ¿qué? ¿Cuál es el plan ahora? No darle la espalda. Me parece un buen plan. Baggins. Camina alejándose absolutamente. ¿La notaste, Baggins? Que nos quería chupar el cerebro. Sí. O sea, no sé, estaba haciendo eso. O tal vez estaba tratando de buscar información sobre el Bondiga. Quizás puede ser. ¿Cómo? ¿Comerse albóndiga? Y dijo que... espero que no. Dijo que era jugoso. Debe buscar, si está estudiando, está alimentándose de gente que hace magia. El estilo que hacemos. Sí, Baines y yo con todas esas cosas. ¿Qué charla con magia, conciencia? A lo que voy, Baines, es que usas muchísimo la cabeza para hacer eso. Sí. Bueno. Pero no, quizás sos un tentempié, ¿entendés? O un postrecito con una cereza arriba para Dalix. Ya sé, es horrible. Porque toda la gente siempre quiere comerlo. Esta es la primera vez que alguien me quiere comer a mí. Y se siente horrible. Bienvenida al club. Oh, qué cosas terribles que tuvieron que haber pasado ustedes. Bien. Así se hacen más o menos las 7 de la tarde. Ya están hace un tiempo largo en las alcantarillas. Pasaron unas, por lo menos unas 3-4 horas entre que recorrieron todo, fueron y vinieron. ¿Qué van a hacer? Deberíamos volver a... a la bacteria a buscar las provisiones, armaduras. Sí. Bien. Vuelven al lugar original de las alcantarillas atravesando todo. Con mucho cuidado salen sin ser detectados, sin dejar nada librado al azar, porque los conozco. Y lo primero que notan es que Kaiden no está sucia ni huele mal, a diferencia de ustedes dos. Con mucha cautela se dirigen hacia la casa de Frilly, la cual tiene la llave. Y entran. Esperen un segundo, acá estamos. Me fui a cualquier lado, perdón. Ahí estamos. Ese no, era... viejos recuerdos. Sí, sí, era otra pelea antigua. Que sobrevivimos. Llegan a la casa de Frilly. Ella parece estar en el piso de arriba, porque se escuchan pasos. ¿Qué van a hacer? Bien. ¿La llamo? Sí, ¿quedó algo para comer en la mesa? Sí, está lo mismo que estaba al principio. Ah, pico un poco de eso. Un poco duro, pero nada. No importa. Sí, supongo que sí, ¿no? ¿Va bien? Ok. Frilly. Hola. Los pasos se detienen. Baja, Frilly, rápido. ¡Ay, volvieron! Uh-huh. Sí. Se está sacando unos guantes que tiene ella. Los deja en un costado, revelando sus manos de tiefling, ¿no? Con garritas. Bien. ¿Y? ¿Día productivo hoy? Bastante. ¿Bastante? Bien. Tengo que admitir que fue un día... largo para mí. Creo que pude conseguir algunas de las cosas que me pidieron. Tenemos la audiencia con el artífice real. De hecho, está muy interesado en conseguir una charla con un grun artífice. Al parecer nunca vio uno como vos. Y está interesado en no sé. Tus palabras fueron inspeccionar tu cerebro. ¡Otro más! Eso creo que no es bueno. En fin.
Tenemos la audiencia, tenemos tiempo para pedir fecha todavía. Es una persona dentro de todo libre, que está con pocas cosas para hacer. La fábrica está en movimiento, así que en el momento que vos me digas, vamos. Podemos ir nosotras dos, o bueno, vienen todos. En cuanto a las armas y armaduras, están en esa caja. Conseguí todo lo que se pudo de la escuela. Yeah. Y vos me habías pedido una audiencia con una nigromante perseguida. No, qué exagerada, solo información. Bien, la información, la única persona que se sabe que está tiene información sobre ella, está en la cárcel de Busir. Es una cárcel política y está debajo del palacio. Así que déjame adivinar, decíamos, ¿no? Cárcel política. No, 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 está en el Palacio de las Luces. Pero, ¿vieron el palacio gigante ese que está ahí? Sí. Bien, los cimientos de este palacio son un gran calabozo donde van presos políticos principalmente. Hay una persona ahí que dice ser, o por lo menos su testimonio es que conoce a Pestilencia, algo. Sí, 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 Danny. Okay. Podríamos llegar a ir ahí, pero antes de poder pedir ese acceso voy a necesitar tener el lugar de Ralo, porque... Claramente. No cualquiera entra al palacio y se queda ahí, mucho menos recorre sus pasillos. Bueno. Cal está tipo hurgando en las armaduras. Hay varias armas de diferentes calidades y tamaños y categorías. Las armaduras son de metal, todas. ¿Estás buscando alguna en particular? Estás buscando una pechera, hombreras, y tipo, ¿cómo se llama? Guantes no, porque guantes ya tiene, un casco y unas, ¿cómo se llama? Y unas canilleras. Bien. Más o menos vas desarmando otras armaduras porque están todas preparadas para cuerpos más, más similares a los tieflings, no a ránidos chiquitos. Y te lo pones todo y se te cae. Te lo vuelves a poner y se te desarma. Esta armadura no sirve. ¿Por qué no se me queda puesta? La reviso a ver qué tiene. Vos ves que él está usando partes de muchas armaduras que nunca se van a quedar unidas porque no tienen las uniones correctas. Pero claramente puedes hacer algo al respecto. Si alguien sabe cómo solucionar esta situación de Cal, es Baggins. Ahí va. Bien, voy a solucionar esta situación de Cal. ¿Qué vas a hacer? Voy a usar una técnica antigua, milenaria, transmitida de generación en generación, que se llama atarlo con alambre. Bien. Perfecto. Bien. ¿Hacé tu tirada de herramientas artífices? ¿Cómo era eso? Siempre me olvido. ¿Por qué nunca lo anotás? Porque no tengo espacio. La hoja tiene de todo, pero... 44 capítulos. Sí, 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 sí. A ver. 44 capítulos. Lo puedo mantener como trasfondo. Dale. ¿Cómo es la tirada? Inteligencia más competencia. Es re fácil. Herramienta de artífice. Ahora después me tengo que acordar que lo tengo anotado. Bien. Es inteligencia más... La... Pues sí, que tenía un más 3 en competencia, que no lo estoy viendo en la hoja. Ajá. Hay muchos números en la hoja, nada, así que no lo estoy. Iniciativa. Está arriba a la izquierda, si no me equivoco. Una competencia. Ah, ahí está. Ok, inteligencia. Ok, lo que sea más 9, bien. Y dominios. Limpiar. 9 y 9, 18. Y creo que mi dado está en el de Bachi. Sí. Bien. Pero, ¿dónde estás?
Será la cámara. 18. Bien. Le decís acá que se quede quieto y empezás a remendar su armadura. Claramente podrías hacer un trabajo mejor si tuvieras algunos materiales más, que no lo tenés. Pero al cabo de unos 10-15 minutos, Cal queda con una armadura en la que se puede mover y se puede defender bien. Perfecto. Y un casco que hiciste abollando otro casco. Lo tallaste de un casco más chiquito, ¿no? Porque la cabeza de Cal es tipo balada hacia lo largo. Claro, cabeza de balón. Claro. Pero Cal está contento. Bien. Después tienen armas, tienen pociones varias. Pociones de curación tienen 10. Ay, Dios, es en que nos estamos metiendo. ¿Algo más le habías pedido? Hay armas, hay espadas, hay hachas, hay martillos. No, 10 potas de cuánto? Curan 2 de 4 más 6. Pero le puso un montón de bichuya. Abril, escaladora. Y armas no. Bien. Lo que sí, me sube el armor class. ¿Qué armadura estabas usando antes? Yo estaba usando una leather. Sí, sí, tesoro. Dame un segundo, ya te digo cuál es. ¿Dónde está acá? Esto va a contar como una armadura pesada, ¿sí? Te va a dar desventaja en la tirada de sigilo. Uh-huh. Y vas a tener 17 de base de armadura. Pain sabe que si hubiera tiempo y dinero, podría hacer la armadura un poco mejor. O chatarra de calidad. O chatarra de calidad, claro, como olvidamos. Bueno, supongo que nos podemos dividir las pociones, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. Son 10, yo me quedo 3. Me agarra 4. Ok, me quedo con 4, pero el tema es que si quedo inconsciente van a tener que revolver mis cosas para encontrarme. Eso es un buen punto. Es un buen punto. Con 4 no deberías quedar consciente. Está bien, me agarro 4, me agarro 4. No voy a rechazar esa oferta. ¿De cuánto eran las pociones, Leon? Perdón. 2 de 4 más. 1 de 4 más 6. Ah, había dicho 2. ¡Qué chantisqui! Venga, po. 1 de 4 más 6. 1 de 4 más 6. Mira, 6. Bueno, ahí va. 2 de 4, perdón. Sí, anoté cualquiera. Viste, yo sabía. Bien. Bueno, ¿ustedes quieren ir ahora? ¿Quieren cenar y descansar un ratito? ¿O qué quieren hacer? Sí, los mira con el pie y golpeando el piso. Kaiden la ignora. Kaiden se siente como en su casa. Considerando que quizás sea la última cena que comamos, podemos comer algo bien y... Trilly, ¿qué tenés para vos? Hay reyes. Los odio. Te va a la cocina y huele. Trae pan, manteca, mermelada y un pedazo de queso. Bueno, alguien come eso porque no tiene problema. Ok. Bueno. ¿Qué hora es, Leon? Son como las 10 de la noche ya. De la noche. Bueno, ¿quieren que salgamos a una hora en particular? ¿Quieren que salgamos ahora? Supongo que Galex va a estar ahí esperándonos donde lo dejamos. Sí, yo creo que podríamos. Ponemos el shell. Yo no tengo mucho más que hacer. ¿Y vos,
Cal, con todo eso arriba, ¿vas a estar bien en las alcantarillas? Estás muteado, Cal. Creo que no hay problema. ¿Cuál sería el problema? Cae de mira, Vines. ¿No hace mucho ruido? Bueno, me lo saco y me lo vuelvo a poner cuando estemos cerca de la alcantarilla. No sé, no. ¿Tenés más? La miro a Philly de top. Más trapos viejos podríamos. No, no tengo más trapos viejos. No, vos. A él. Si no, cuando estemos en las encantarillas, uso los trapos viejos para hacer más finas las uniones. Los trapos viejos. Me he olvidado del otro. Cae como que te atraganta con el pan que te comiendo. Claro, los trapos viejos. Y los mira ahí como... Trapos viejos. Sí. Claro, pues después cuando estemos en la alcantarilla puedo usar eso para amortiguar un poco el ruido. Bueno, me parece bien. Bueno, me llevo un poco de este pan porque quién sabe. Bien. Yeah. Es muy importante lo siguiente. Cuando consigan todo lo que van a hacer, dice, Palos tiene un anillo. ¿Sí? Este anillo es el que le daba el poder que tiene sobre la cola. Es lo que le da el asiento. Solo un anillo. Portarlo no es suficiente. Es parte del sistema estar en la nobleza. Así que si ustedes me traen ese anillo, yo voy a poder hacer el resto de las cosas. Ok. Lo van a identificar rápido. Es un anillo de oro negro. Que tiene el símbolo de Sir Amor. Anillo de oro negro con el símbolo de Sir Amor. ¿Cuál es el símbolo de Sir Amor? La decepción. Cae sería como. Es un rostro de Tifling escrito con símbolos arcanos y dos cuernos de carnero. ¡Ah! Eso que vi por todos lados. Estaba por tantas partes que pensé que era un anuncio para un negocio. No. No es un poco tal vez muy obvio que sean sus caras como símbolo de la ciudad. ¿En serio vamos a hablar de esto ahora? A veces me pasa y se los pregunto. Yo creo que están muy ocupados, todos ustedes, y yo también. Después podemos dedicarnos a charlar sobre los orígenes de la psicología. Sí, bueno. Bueno, si quieren podemos ir yendo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bien. Una vez más vuelven a las alcantarillas y recorren el conocido pasaje hacia el sur. Ay, por favor. No, el cementerio. Se encuentran a Galix en el mismo lugar que estaba, sentado, con los ojos cerrados. Conforme ustedes se acercan, los abre, apenas iluminados en la oscuridad. Arriba de él, la boca de la calle queda hacia. Con mucho cuidado, imagino que se asoman de nuevo. Sí. Está cerca de las 1 de la mañana, no hay mucho movimiento. Encuentran una ventana de tiempo donde pueden tranquilamente salir y lo hacen, ¿no? Vamos. Salen. Galix atrás de ustedes. Él los guía hacia el lago. Los lleva hacia una ruta. Se mete su mano entre las ropas que lleva. Y aparece una pequeña, como pedazo de corteza que flota sobre su mano. Se comprime y se forma una llave. La llave vuela desde su mano hacia
el arbusto y una puerta se abre. Detrás de esta puerta, una mezcla de remolinos de negros, azules, puros, violetas. Y él les indica, síganme. Te manda. ¿Siguen? Sí. Frente a ustedes, cuando cruzan la puerta, ven como el lugar, el espacio de Sir Amor se extiende como si hubiera estado doblado en este sector. Y se abre un patio gigante lleno de árboles. Hermoso de noche. Ahí les fue. No, mira, ahí era. ¿No? Otro ladito. El espacio este parece ser una isla flotante en el medio de la nada. Esta isla tiene estos árboles, este patio, este enorme, y una casa gigante. Con un montón de ventanas, algunas luces por ahí, y guardias que ven. Ustedes están ahora escondidos en un pequeño rincón de este lugar. Yo no veo. Yo veo un rectángulo negro. Ahí voy. Sí. Sí. Ah, ahí veo algo arriba. Ah, ahí va, está re chiquitito. Acá. Ok. Ah, ok. Bueno. Olvidé poner a su compañero de aventura, ¿sabes? Oh, sí. Nuestro amigo de toda la vida. Pensé que decía albóndiga. No, estoy asumiendo que albóndiga está en la mochila. Sí. Bueno. Ahí va. Esta es la casa de Ralos. Él está en el segundo piso. En la distancia, la oscuridad, ven otra isla flotante con otra casa grande. Y más allá también otra. Y parece algo que se repite a lo lejos. ¿Son iguales a la casa? No, no, son todas diferentes. Lindo barrio. ¿Reconozco alguna? Haz una tirada de investigación. Ah, ¿para qué tengo que actualizar los dominios? Ahí va. Y mi hoja. Siempre me olvido cuánto es esto. A ver, no sé la única. 26. Definitivamente flotando entre medio de la nada, estos lugares escondidos, está la sede Marala del Palacio de las Luces. Una casa muy sombría, muy lúgubre. No tiene tantos guardias ni tanta decoración. Esta casa, de hecho, tiene techos negros, paredes negras de madera oscura. Y hay una o dos ventanas prendidas que se apagan y parpadean cada tanto. Bueno, si sale todo mal, tenemos a dónde ir. Donde quizás salga todo peor. A ver. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta, Alix? Desde el momento en que escupas su información. Yo solo puedo avanzar hasta acá. Tengo que volver. Porque si no, voy a detectar. Los guardias son muy entrenadas. Todos de la escuela de magos. Pero de... También hay otras criaturas dentro de casa que nunca pude ver. Y Ralos en sí es un combatiente ejemplar. Suerte. Y se va. Okay.
Eso fue útil. Sí, yo le quería preguntar cómo hacemos para contactarlo alguna vez que tengamos la gema, pero bueno. Sí, estaba pensando en lo mismo. Tal vez lo va a sentir o algo por el estilo, vecino. Tengo idea, pero hubiera sido más útil que lo dijera antes. Sí. Bueno. A ver. ¿Qué es esto que tenemos delante, León? ¿Un jardincito? Acá hay un hermoso jardín, una estatuita en el medio. La estatua es una mujer saliendo de como una flor medio envolviente y está como estirando la mano hacia el cielo. Todos los pequeños huecos de césped ahí son florcitas muy diversas, súper extrañas, pero vieron naturaleza rara en todo el Palacio de las Luces, incluso. La sensación que tienen es muy similar a cuando estuvieron recorriendo el bosque sin guías. Detrás, más adelante del jardín, acá hay una puerta de acceso que parece estar cerrada. Y todo a lo largo de acá hay diferentes ventanas que miran hacia adentro. Son ventanas altas que tienen cortinas, que apenas se puede ver un poquito adentro. Bueno. Tenemos el anillo de Baggins. El tema es, ¿queremos usarlo para averiguar dónde está Ralos o queremos usarlo para averiguar dónde está primero el grupo mutante? Solamente lo vamos a poder usar para una cosa, no hay un segundo uso hoy. Exactamente. Estén juntos. Tal vez encontrar al Grum sea más útil porque nos puede ayudar. Eso pensaba. El tema es, ¿queremos entrar a romper todo o queremos entrar de manera sigilosa y que nadie se dé cuenta? La segunda opción me parece más inteligente. A mí bien. Sí, vamos a entrar de manera sigilosa, pero probablemente haya muchas trampas, probablemente en este momento ya se sepa que estamos acá. Pero podemos entrar de manera sigilosa. ¿Podríamos probar una de las ventanas? Sí. Me resulta extraño que alguien tan poderoso no esté al tanto de que está enfrente de su mansión para vete castillo. Sí, Ralos es muy poderoso. Quizá más que nosotros tres juntos. Ok. Eso me deja tan tranquilo. Sí. Bueno. Bueno, vamos a probar con la ventana. Antes de que Cal o Vines toque la pared, voy a usar mi habilidad de, si no me equivoco, era arcanista, para tirar sobre la pared, o sea, tocarla y usar detectar magia para ver si hay como una especie de alarma o trampa o algo por el estilo. Ok, apoyas la mano sobre la pared. Y los símbolos arcanos se dibujan sobre tus dedos. No, es una pared común y corriente. Bueno, podríamos escalar la pared. Parece que no hay problema. Al fin una buena. Que no tiene trampas la pared. Bien. Voy a empezar a subir. Si me quieren acompañar, empiezo a subir. Acá. ¿Los demás? Escalo con facilidad. Y cae el Voy a cansancio. esperar. Voy a esperar a que lleguen arriba. Bien. Van hasta el segundo piso, que es el. Hasta ahí llega, digamos, el lugar. ¿No? Claro. Sí. Y van a ver por una de las ventanas del segundo piso. Exactamente. Por acá. Lo que estoy viendo. Sí. Necesito que me haga una tirada con sigilo.
cada uno. Bien. Bien. Ok. 21. Como suena con las sombras. Van, mucho cuidado trepando con sus vientositas de rama. A medida pasan las ventanas del primer piso. No se ve nada, apenas hay luz. Pero parece el cuarto está vacío. Cuando llegan al segundo piso, ven. De acá. ¿Están viendo? Una biblioteca enorme. De hecho, la biblioteca es este piso y el de abajo, porque tiene una escalerita que baja directamente. Hay una sola persona leyendo. Tiene un bastón, una piedra que flota sobre la punta del bastón. Y está leyendo desde la distancia, moviendo la página. Pero lejos. Es claramente un tiefling, pero tiene la cara tapada por alguna nube de oscuridad que no alcanzan a distinguir. Tiene imagen de que tiene mucho poder mágico, ¿no? Haceme una tirada de investigación. Bien. Creo que 14. Investigation. No, 13. Bien. Vos lo ves. Si esa persona se te para a pelear a vos mano a mano, probablemente le ganes. Seguro. Ahora. Vos viste lo que puede hacer la magia. Vos podés hacer magia, de hecho. Así que tal vez habría que acercarse con cuidado o golpearlo muy fuerte muy rápido. Ok. Me gusta la lógica de Cal. Bien. Vamos a estar por acá. Porque si vamos a andar por acá, tenemos que ser muy rápidos y tenemos que golpearlo. Kaiden usa mensaje en la mente de los Grunks. ¿Qué escuchan están todos? Viendo? ¿Qué? ¿Qué están viendo? Estamos viendo a una persona con un bastón, con algo flotando, leyendo un libro, no le canso de ver la cara. Estamos en una biblioteca y esa persona parece tener un poco de... No, ningún poder físico. Ah. O sea que la habitación no está vacía. No. ¿Y la que sigue? No me fijé, porque me estás hablando. Perdón. Ahí voy. Bien. Todo este sector... Todo este sector, este acá, este cuadrado sí. Así, sí. Es la biblioteca. En vez de arreglar. Todo el sector es la biblioteca. Y cuando se acercan acá. Okay. En un pequeño balcón. Oh, shit. Y una armadura de metal con el símbolo en el pecho, el símbolo de Ciramor. Ya discutimos. Desde el casco le sobresalen los cuernos de Tiefling. Tiene una ballesta en la mano y un hacha en el cinturón. Está mirando hacia la distancia. Bien. O sea, ¿un guardia o un mago? ¿Baggins? ¿Podemos dormir de alguna forma? ¿Al mago o al guardia? ¿Al guardia? El mago no nos ve, el guardia nos puede ver. ¿Y el guardia? Podría... Podría soltarla encima y tratar de noquearlo. Podríamos decirle al bondiga. Sí. Pero no reacciona con los poderes de Kaya. No sé. Tal vez no se puede, nos puede escuchar igual. ¿Qué tiene un poder como para
congelar a una persona o algo así. Sí, pero ¿cómo le hacemos para subirla acá? ¿Tenemos sogas? Sí, yo tengo una soga. Sí, vamos a tener que atarla y subirla. O volvamos, la subimos y quizás por eso. Vuelven los preguntas con Kaider. ¿Qué vieron? Hay un guardia del otro lado y un el pasillo. ¿Quieren entrar por ahí? Y quizás si vos podés, tipo, como que congelarlo con ese poder que vos tenés y lo noqueamos, sí, algo así. El problema es que lo va. Lo va a recordar y. ¿Y si lo atamos? ¿Y lo amordazamos? Sabemos que es un guardia. Tiene una madura y que sabe magia. Y eso complica muchísimo las cosas. No sé si, si esto es momentáneo. Va a servir contra este tipo de gente. Porque son muy resistentes. Y si... Bueno, podemos intentar vos hacer eso y yo mientras le salto encima para golpearlo. De una manera... ¿Cómo? ¿Sigilosa? Sí, y coordinada. Ok. ¿Y el tipo del bastón no es una opción? Si el guardia es resistente a tus hechizos, el tipo del bastón, sí, no, sin dudarlo. Y tal vez tenga forma de comunicarse con todos los otros guardias, como vos hablas con nosotros. Es más probable que con éxtasis momentáneo pueda detenerte a vos, Baggins, que a Cal. Porque Cal es fuerte y resistente. Y vos sos más pequeño. También podría ser usado contra mí. Por eso también es otra opción. Pero me genera quizás más desconfianza el tipo. Particular. En la casa, con toda libertad de Ralos y su biblioteca, hojeando en la biblioteca. Y no nos olvidemos de su bastón con el coso flotando arriba del bastón. Quizás el bastón es el foco arcano. ¿El qué? un elemento que lo ayuda a hacer magia sin tener que usar elementos, ingredientes, componentes. Okay. ¿Podríamos romper prenden, eso? Prenden algunas luces acá abajo. Mueven las cortinas. Alguien está abriendo las ventanas. Kaiden, toca a los grunts y nos hacemos invisibles. Somos un rostro. Lo único que pueden ver son los cuernos de Tiefling. Pero toda su cara está tapada por una nube negra. Mira hacia afuera. Tu bastón, con el que una esfera azul flota por sobre la punta, ilumina hacia afuera. Y vuelve a meterse. La contextura física de este Tiefling... ¿Me recuerda a la contextura física de Ralos? Creo que el único que vio bien a Ralos es Baggins. ¿No? Cuando intentó disparar. Sí, misma pregunta que Cal. Vamos. A ver, voy a tirar metajuego. Muy bien. Hacemos una tirada de medicina, Cal. ¿De medicina? Sí. Ah, ok. 19. Bien. Vos no sabés cómo es Ralos, pero la contextura física de esta persona es claramente alguien que no entrenó para hacer esfuerzo físico.
En mucho tiempo. Ah, ok. Bien, o sea, descartado que Astralis. Bien, no parece ser Ralos. O sea que. Igual Ralos tiene pinta de que pelea más de lo que. De como que tira podercito, ¿no? Sí, eso nos había dicho Don Tentáculos. Bueno, ¿vas a subir? ¿Qué? ¿A qué quieren apuntar? ¿El tipo de bastón? Sí. Ahora somos invisibles, quizás podemos escogirnos. Sí, ¿por qué no empezamos a decir en vez de hacer todo este problema? Porque tiene sus límites, solo va a durar una hora. Y si tengo que hacer otra cosa, es probable que desaparezca el efecto. Ok. ¿Porque tenés que concentrarte mucho? Claro. Mamá, y de él la digo. Podríamos ir por el lugar donde está el guardia, entonces. Bueno, guardo en la cintura. Bueno. No tenemos que abrir ninguna ventana. Ventana quizás pueda activar algo. Bueno. Me parece bien. Bien, entonces el plan es subir a Kaiden por la pared, ir hasta el balconcito del guardia y noquearlo. No. Ya que estamos invisibles, aprovechar que. Ah. Claro, pasar por atrás de guardia. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno. Le atan una soga a Cal, principalmente. Sí. Y. Suban ustedes dos primero. Bueno. Suben. Caminan por las paredes. Bien. Y una vez más se dirigen hacia el guardia, ¿no? El balcón. Sí, le guiamos el camino. Se asoman cada tanto por las ventanas de la biblioteca y vuelven a ver al mismo Tiflin con el rostro tapado. Leyendo en diferentes lugares de la biblioteca. Que va y viene. Llegan una vez más hacia el guardia. Están en esta esquina. Bien. ¿Qué van a hacer? ¿Kaiden subió todo esto? No, Kaiden estaba esperando que suban los Grungs. Lo que voy. ¿Qué hay en estas paredes? Yo no me puedo mover ahora que lo pienso. ¿Dónde? En estas. A ver si me deja señalar. ¿Con qué señal? ¿Con este? ¿Así? No. En las paredes de abajo donde están Baggy y Sikal. ¿Acá? ¿Acá? Sí. Sí, justo. Bien, ya. ¿Me equivoco? Es parte de la biblioteca eso. Parte de la biblioteca. Hay una habitación más que parece ser una sala, una oficina, pero está vacía. Bien acá. Ok. Bueno, yo me voy a mover hacia el costado. Por abajo. Ahí va. ¿Y ahora? Baggins, Kaiden. ¿Dónde está Kaiden? Pensé que estaba atrás maestro. Yo sí, bueno. Abajo. Voy a hacer algo que es una locura. ¿Cuánto hay desde el piso hasta arriba? ¿Qué querés hacer? Usar paso brumoso. Ok. ¿Para qué? Para transportarme al balcón que me describieron Baggins y Cal. Está el guardia y vos lo ves desde abajo. Pero hay más espacio, ¿o no? Sí. ¿Se está moviendo? El guardia no, está quieto. ¿Está estático, quieto o...? No, parece estar. Está quieto haciendo guardia. Ok. ¿Lanzás paso brumoso? Mm. Atrás de él, sí. Me imagino. Sí.
Los Grunts están preguntándose por Kaien. De repente, Kaien aparece en el balcón. ¿No? Ah, no, estás invisible, estás invisible. Soy invisible. Bien. Sí. Y ahora necesito que me hagas una tirada de sigilo. Vamos a limpiar. Pará. Hasta acá llegamos hoy. Ay, eso fue cruel, León. La próxima vamos a empezar desde la tira de sigilo de Kaien. Desde la muerte. Pero nuevo personaje. Bueno, estuvo re bien hoy. Me gustó. Mucha preparación. Se tomaron su tiempo. Fueron de compras. Fueron a relajarse un poco. Pero me gustó muchísimo. Mucha interacción con Albóndiga tienen. Se nota que lo quieren. Sí. Próximamente merchandising. Viene ahí Kaiden soltando un poco de información. Ahí está buscando a un aparecer, una nigromante que tiene muchos apodos. Ajá. Ninguno es bonito. Ninguno de ellos es bonito, no, tal cual. ¡Ey! La pastora de vida no está mal. No está para nada mal. Pero bueno, ahora claramente están en un lugar muy extraño y se están metiendo cada vez más hasta la rodilla y al pecho, digamos, de los embrollos políticos de Sin Amor. Ay, sí. Ya, sí, ya sí, pueden sí. Dejar de llamarse piratas, digamos. Pueden empezar a ser terroristas, digamos. Dios. Dios. Gracias, Leo. No, de nada. Tus túnicas del color equivocado para hacer eso. Sí, bueno, sí. Igual me encantó. Muy, muy bien. Muy la sesión hoy. Espero que les haya gustado a todos. La próxima vamos a ver qué pasa. Porque ya, la próxima. Alguien adentro de la casa va a estar. Ah, pensé que iba a decir alguien va a morir. Ay, Dios. Y tal vez sí. León. Yo no lo decido, eso lo deciden los dados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Estén atentos al sorteo que vamos a mostrar en nuestras redes el sábado con Seth. Y vamos a pasar el outro y vamos a ver a quién hacemos raid, así pueden seguir viendo gente jugando rol. Chau. Chau, gente, nos vemos.